Bienvenidos a todos a esta nueva propuesta que hacemos de actividad, La magia de la luna, en la que necesito aquí a una compañera que es mi hermana, se llama Cristina Vinagre, y es la que tiene la mayor parte de la información más relacionada con la feminidad. Bien, lo que queremos hacer es como ofreceros diferentes puntos de vista sobre este tema de los ciclos, del periodo y cómo está relacionado con la feminidad, ¿no? La luna también. Y vamos a ver diferentes puntos de vista y cómo encajan todos haciendo un conjunto, ¿no? Permitiéndonos ver las cosas de una manera más holística, más completa, ¿vale? Bueno, mi hermana pertenece a una asociación que se llama El País de la Luna Creciente, que os va a explicar ella qué actividades tiene. El nombre, bueno, es una asociación, sobre todo estamos centrados en temas de maternidad y paternidad. Somos doulas, monitoras de lactancia, y nuestro objetivo es más ese nuevo mundo que se abre con la maternidad y la paternidad. Por eso El País de la Luna Creciente, el nombre está sacado de un poema de Tagore, y dice que todos provenimos del diminuto país de la luna creciente, ¿no? Todos los bebés, todos hemos sido bebés, pues ahí está el nombre, El País de la Luna Creciente. Planteamos tanto asesoramiento personalizado como talleres, desde lactancia materna, desde embarazo, servicio de doulas o planificación familiar natural, ¿no? Como conocernos, conocer nuestro cuerpo y acercarnos de una manera fluida a la vida, a esta parte de la vida que es el crear, que es parte de lo que hoy vamos a ver aquí. Y todo eso lo hemos trufado con talleres como el de Paco de libertad emocional. ¿Por qué? Porque para fluir necesitamos que nuestras emociones se puedan manifestar con libertad, ¿no? Sin ver en ellas algo duro, un enemigo al que hay que ocultar, sino todo lo contrario, un mensaje que hay que escuchar, ¿no? Pero para eso necesitamos muchas veces aprender a relacionarnos con ellas de una manera amistosa, como un amigo útil que nos ayuda. Muy bien. Y luego, pues estoy yo y la asociación a la que pertenezco, que es una asociación de terapeutas, que se llama Libertad Emocional, y que lo que nos une es el sistema de trabajo que tenemos. Es un sistema de trabajo que se basa en la emoción. La emoción es clave en el cuerpo. La emoción es lo que le dice a tu cuerpo si las cosas son importantes o no son importantes, si tiene que adaptarse o no tiene que adaptarse, si hay peligro o no hay peligro. Bien. Luego, si nosotros somos capaces de vivir integrados con esas emociones y si no nos interesan poder liberarlas, bien, estamos abriendo un campo y un mundo totalmente nuevo, ¿no? Porque somos nosotros ya a partir de ese momento los que dominamos nuestra vida y los que decidimos cómo queremos vivirla. Bien. Pues esto precisamente encaja con todo lo que propone Cristina. Y nosotros como asociación, pues tenemos una parte de nuestras actividades, es una asociación sin ánimo de lucro, una parte de las actividades son pues como estas, son actividades altruistas en el que ofrecemos esta información y pretendemos llevarla al mayor número de personas posibles porque les pueden ser muy útil. Y ofrecemos estas charlas pues en estos centros o incluso para asociaciones o para empresas que les interese empezar con estos temas, ¿no? Son charlas gratuitas y cualquiera que esté interesado pues nos puede proponer y estaremos encantados de organizar e ir para allá. Y luego ya tenemos otras actividades como, pues eso, somos terapeutas, hacemos sesiones, damos cursos y hacemos también talleres, ¿no? Para enseñar el trabajo o ayudar en ese trabajo personal que cada uno debe hacer después de aprender las herramientas, ¿no? Bueno, y después de esto, pues hablemos de la menstruación. Cuando hablamos de la menstruación pensamos en el periodo, la menstruación, la regla. En realidad se nos viene a la mente una parte, el sangrado, pero en realidad la palabra nos está hablando de mucho más. Si analizamos etimológicamente las palabras, periodo nos habla de camino, de un periplo, de un movimiento. Menstruación nos está hablando de la luna, algo tiene que ver con la luna. La luna no es estática, va cambiando, tiene un periodo, un ciclo. A lo largo del año tenemos 13 lunas,
y nos habla de la luna como tal. La luna, la palabra luna, la etimología de luna es la que ilumina, la que nos da la luz. Cuando hablamos de la menstruación estamos hablando del periodo, estamos hablando de un ciclo, de cambio, de movimiento, de evolución. Eso es lo que nos está transmitiendo. Aunque nosotros culturalmente hoy pensemos en el momento puntual de ese periodo, que es el periodo del sangrar. Pero hay mucho más. ¿Por qué insisto en ello? Porque el ser humano está, la vida en general, está inmersa en ciclos. Tenemos ciclos muy grandes, como el ciclo de nuestra galaxia, ¿verdad? Es el 2012 famoso y todo lo que se movió alrededor del 2012 no era más que el fin de un ciclo de nuestra galaxia y el inicio de otro. Fijaos lo importante que era con lo que movió en el 2012 ese ciclo. Pero vivimos inmersos en muchos otros ciclos. La Tierra se mueve alrededor del Sol, tenemos un ciclo de un año. Dentro de ese ciclo del año tenemos cuatro estaciones, cada una con sus características, cada una influye en nosotros. No es lo mismo estar en otoño que vivir en verano. Son cosas diferentes. Tenemos ciclos muy cortitos, el día y la noche, el ciclo circadiano. Nos influye tremendamente. En nuestra glándula pineal, nuestros bebés se tienen que acostumbrar al nacer a ese ciclo circadiano que dentro del útero no era tan obvio, porque estaba a oscuras, ¿verdad? No es tan obvio. Y tenemos el ciclo de la luna. En el caso de las mujeres es muy obvio el ciclo de la luna, ¿a qué lo ligamos? Pero en realidad nos influye a todos. La luna, la energía electromagnética que mueve la luna y el planeta Tierra influyen en todos los fluidos que hay en la Tierra. Fijaos en las mareas. El agua, la cantidad de agua que se mueve, sube y baja. Que además en determinados momentos de la luna, esas mareas son vivas y son mucho más intensas que cuando la luna está en otro periodo. Somos un 80% de agua. ¿Cómo no nos va a influir la luna? ¿No? Nos influye. Solo hay que ir a urgencias. El personal sanitario que trabaja en urgencias sabe perfectamente cómo influye la luna. De hecho, tenemos una palabra lunático. ¿No? Nos influye hasta a nivel emocional, físico, emocional, psicológico, a muchos niveles. En el caso de la mujer, la influencia es como más contundente, ¿no? Influye en una parte de nuestro ciclo vital. Las mujeres, vamos a hablar de dos ciclos. El ciclo vital fértil femenino, en el que tenemos una parte no fértil inicial, una parte de vida adulta fértil y otra parte de vida adulta en la que no hay una fertilidad biológica. No podemos tener bebés, ¿vale? Se produce un ciclo, ¿no? Y hay cambios físicos en la mujer muy potentes y hay cambios a nivel emocional, incluso a nivel espiritual. ¿Sí? Y las culturas tradicionales así nos lo han dicho y nos lo han regalado a través de los cuentos, ¿no? Y dentro de ese ciclo vital femenino de la vida de una mujer, en su fase fértil tenemos otro ciclo menor muy importante, que es el de la menstruación. A lo largo del mes, la mujer va a tener a vivir un movimiento, un ciclo, ¿no? Que va a afectar tanto a sus experiencias físicas como a sus experiencias emocionales y mentales, ¿no? Esto es muy interesante porque cambiamos, no somos estáticos. Es aquello de aquel filósofo griego, ¿verdad? Nunca nos bañaremos dos veces en el mismo río. Nuestra vida fluye, se mueve, no hay nada que esté estático. Estamos constantemente. Es interesante asumir este concepto de movimiento porque es el que nos va a permitir ver la vida sin una pelea, sino como una sucesión de retos. A nivel de simbología, los cuentos nos han traído toda esta información de los ciclos femeninos, ¿vale? Y nos la han traído muy maquillada. Desde los cuentos iniciales a los cuentos, por ejemplo, de Caperucita Roja, tal y como nos lo regaló Perrol, ha cambiado tanto ese cuento, la simbología de ese cuento, ¿verdad? Pero en realidad Caperucita Roja nos está hablando de esa niña que se tiene que transformar desde ese primer periodo no fértil, que tiene que iniciarse en el bosque, que es el arquetipo de la iniciación, del cambio, del conocimiento, del meterse en la noche oscura del alma, que diría San Juan de la Cruz, ¿verdad? Vamos a conocernos, donde se va a encontrar con el lobo. Aquí lo hemos transformado en un ser negativo, en un ser peligroso masculino, ¿no? Clarisa Pícola Estés nos habla de la loba,
La loba es esa mujer vieja que va recogiendo huesos por el mundo, los mete en un saco y canta con ellos, aúlla con ellos. Y aúlla, aúlla, canta, canta, canta. Masaru Emoto, no sé si conocéis a Masaru Emoto, es un japonés, murió ahora en octubre, hizo unos experimentos muy preciosos con el agua. Y nos dice que la música es una forma de sanación, ¿no? Nuestra creación de la música, más que estética, es por razones de sanación, ¿no? La música nos hace vibrar de una manera armónica. Esta mujer, la loba, canta, canta, hasta que esos huesos se transforman en una loba que sale corriendo y sigue cantando, hasta que esa loba en su camino a través del bosque se transforma en una mujer adulta. Y sale del bosque cuando ya es adulta, cuando ya ha pasado su periodo fértil, y llega a la casa de la mujer sabia, la mujer menopáusica. En las culturas tradicionales, las chamanas eran las mujeres menopáusicas, las que ya habían acumulado la experiencia, tenían la sabiduría. Es el cuento del ciclo vital femenino. Fijaros qué transformación tan grande el cuento de la Caperucita Roja que conocemos. Tiene poco que ver, ¿no? Ocultamos muchas veces parte de la información. Esto lo veréis también explicado si conocéis a Casilda Rodríguez, una mujer española. Si metéis en internet, están sus libros colgados. En su libro Asalto al Hades nos cuenta lo mismo sobre el origen de la figura del dragón y San Jorge. El dragón era la serpiente. La serpiente es un animal unido a la feminidad femenina, a la sexualidad femenina, a su capacidad para cambiar de piel, para evolucionar, para crecer, los ciclos, el movimiento, cambio, el cambio constante. Y como esa serpiente que inicialmente está ligada a toda la simbología de las diosas antiguas, se va transformando en un dragón peligroso para el entorno y finalmente peligroso para ella misma. El dragón al que termina matando San Jorge. ¿Vale? Se cambió la simbología, se ha transformado la sexualidad femenina, el símbolo de la sexualidad femenina, la serpiente, en el enemigo de la propia mujer. Si buscamos dentro, podemos encontrar el origen de todo esto. En el libro de Mujeres que corren con lobos, al final, Clarissa Pícola Estés hace un pequeño poema en el que viene a explicar el concepto de la loba. Y Clarissa dice: si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada, y tu vida jamás empezará. Y termina ese poema cuando la niña se interna en el bosque, conoce al lobo, y le dice: así descubrió que era cierto lo que dicen, que el lobo es la más sabia de las criaturas. Si prestas atención, el lobo, cuando aúlla, hace siempre la pregunta más importante. No dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima, sino la pregunta más importante, para ver dentro y detrás, para sopesar el valor de todo lo que vive. La pregunta es: ¿dónde está el alma? Eso es lo que aúlla la loba, eso es lo que busca el ciclo femenino. ¿Se ve? Si yo busco dentro de mí y busco lo que busca mi alma, eso puede ser muy peligroso para el entorno que hay a mi alrededor, si quieren controlar la magia que yo llevo dentro. ¿Se ve? Luego necesito ocultar toda esa magia, necesito ocultar el poder de ese ciclo femenino. Aparte de lo simbólico, lo cierto es que la menstruación, el periodo, la regla, son reales y afectan a nuestro cuerpo, ¿vale? Hay una serie de síntomas físicos muy, muy, muy exagerados, que se ven mucho, ¿de acuerdo? No solamente nos afecta a nivel físico, sino a nivel psíquico y emocional. Y las molestias asociadas también son reales, muy reales, y tienen que ver tanto con lo físico como con lo psíquico y lo emocional. A nivel físico, la menstruación supone unos cambios muy potentes en nuestro cuerpo. Hay cambios hormonales, hay cambios cardíacos, hay cambios a nivel cerebral, ¿vale? Hay cambios a nivel inmunológico, hasta el punto de que nuestro sistema inmunológico llega a su punto más alto de potencial durante el momento de la ovulación. Pero durante el momento de la menstruación, nuestro sistema inmunológico se deprime ligeramente. Nos está hablando de energía.
el poder de nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con nuestra energía. Menstruamos con el cuerpo, nos dicen muchas de las mujeres que se dedican a tratar este tema. ¿Qué significa? Bueno, nuestro útero en el periodo, durante el periodo, es decir, durante el camino de esa luna, de ese mes, lo que va a hacer es preparar un útero para que pueda gestar. Ese útero se va a ir engrosando, su pared interna, mientras nuestros ovarios van a ir madurando un óvulo. Ese óvulo va a madurar, va a salir, y si no hay fecundación, las paredes internas de ese útero, el endometrio, se van a desprender. Y al desprenderse, sueltan sangre. Hay una pequeña herida y se forma, sale sangre. Esa sangre, junto con ese endometrio, tienen que salir del útero. Para eso nuestro útero tiene que palpitar, muy ligeramente. El útero palpita, es un músculo muy similar al del corazón, y el corazón se mueve y no nos duele. El útero igual, palpita. Por eso esa imagen neolítica de los úteros representados como pulpos, como ranas, como serpientes, ¿verdad?, que se ondulan de una manera muy sensual. Esa pequeña vibración es lo que permite que el cuello del útero se abra muy ligeramente para que el fluido menstrual salga cálido, denso, ligeramente denso, dulce, ¿eh?, de una manera muy suave, ¿eh?, a pequeños empujones, pequeñas bocanadas que nuestros músculos perineales son capaces de retener y soltar donde ellos quieran. Podemos retener la regla y soltarla cuando queramos. ¿O no? ¿Os es familiar lo que os he contado? ¿No? ¿Cuando queramos o...? Todo. Una regla cálida, una regla un poco abundante, de pocos días, en las que yo siento que fluye algo, algo se limpia dentro de mí, sale al exterior. Con paz, con placer, porque palpita ese útero, ¿eh? Un útero que palpita es un útero que da placer. No. Vale. Tiene mucho que ver con lo que nuestra cultura nos ha regalado, ¿vale? Sobre la vivencia de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo. Es que depende de cómo lo vivas, ¿no? Exactamente. Es una cuestión de creencias, ya, quizás también, ¿no? ¿Eh? Es una cuestión de creencias también, que la cultura de alguna manera fija esa idea y entonces pues no concibe otra manera de vivencia. Sentir, de vivir, sí, esa, sí, sí, sí. Experiencia. Sí. Ya en los años 50 se hicieron estudios. La manera en la que verbalizamos sobre nuestro útero, sobre la sangre, sobre nuestros ovarios, influye de una manera muy significativa en nuestro ciclo menstrual. Esto afecta a la mujer y afecta al hombre. Los hombres también estáis al lado de una mujer que menstrua. También estáis influidos por ello. Esto nos afecta a todos. ¿Qué nos ha regalado nuestra cultura? Nos ha dicho que estamos condenadas, y atended a las palabras, ¿vale? Estamos condenadas a parir con dolor. Nuestro útero es un músculo similar al corazón. Nos duele el corazón. Y si nos duele mal, nos duele el útero. ¿Vale? Eso significa que nuestro útero, nuestro músculo, está rígido, espástico, que llaman, ¿no? Un músculo rígido, si habéis escuchado a Paco en otras ocasiones, es un músculo que almacena tensión. Ahí hay conflictos no resueltos. Pero además nos han dicho que sangrar es impuro y que cuando sangramos somos impuras, tenemos que alejarnos. Y además nos han dicho que parir es otro acto impuro, que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y que nuestras criaturas al nacer no deben mamar nuestro calostro porque enfermarían. Ese calostro, esas primeras horas, son las horas vitales para conseguir que nosotras no se enamoremos de nuestras criaturas y que por lo tanto podemos criarlas y defenderlas
en la medida que ellas necesitan. Si yo separo a una madre de su bebé durante ese periodo, estoy rompiendo ese vínculo mágico que va a generar la posibilidad de hacer una crianza basada en el respeto y el amor. ¿Se ve? ¿No será la religión la que ha dicho todas esas cosas? ¿O se han dicho todas esas cosas? La religión ha tomado todas esas ideas. Exacto. Perfectamente. Sí. Pero vienen de una situación cultural. La religión sale de una determinada cultura. Son viejas. Estas ideas son judaicas, pero también las encuentras en la mitología griega, por ejemplo, y en muchas otras. Va mucho más allá. ¿Qué os quiero decir con eso? Que el poder de las palabras es enorme. Cuando no podemos asociar placer y menstruación, ya nos está diciendo algo. Cuando asociamos sangrado y pecado o vergüenza, ya nos está diciendo mucho. La sangre es la vida, ¿vale? Y también tiene mucho que ver con el desconocimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos nuestro cuerpo? Y no me refiero a sé que esto es el brazo, esto es la mano y esto es la piel. No. ¿Cuántos nos hemos tocado y hemos dicho, me reconozco, sé cómo es mi piel? Vale. ¿Y un brazo? Pero en nuestras partes más íntimas, una vulva, una vagina, un cuello del útero. Sé cuando menstruo, cómo está mi cuello del útero. Sé cuando ovulo, porque sé cómo está mi moco. Si me conozco físicamente, me es más fácil reconocerme y acercarme con placer a mi cuerpo. Pero si mi cuerpo es fuente de pecado, yo no me voy a acercar a él. Si no me reconozco y no me conozco, todo lo que pase en mi cuerpo para mí será no un reto, sino una pelea. Muy bien. Yo os voy a hablar un poco ahora desde el enlace psicología-emoción. O más bien, cómo procesa nuestra mente las palabras y les da un sentido. Realmente, las palabras y los símbolos en sí no son nada, son una representación, es una vibración del aire, ¿bien? Pero una vez que se asocia una emoción a esa vibración, a esa imagen, es cuando empiezan a tener un sentido para nosotros y un valor para nosotros, ¿bien? Cada cultura se ha encargado de asociar esas emociones a cada concepto, cada palabra, de todo lo que le rodea, y por lo tanto está provocando una sensación de rechazo o acercamiento, dependiendo de la emoción que yo haya asociado con cada una de esas palabras, ¿vale? Y no es casual usar una palabra u otra. Si yo he cargado en mi cultura emocionalmente un tipo de palabra, yo voy a usar ese tipo de palabra para conseguir un objetivo. Y los que saben que eso funciona así, lo van a hacer conscientemente para manipular al resto o conseguir que el resto haga lo que ellos quieren. Por tanto, si yo empiezo a asociar determinadas palabras con esa impureza, con esa vergüenza, con esa culpa, ya tengo un recurso para manipular a la gente, para tener yo poder. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que el ser vivo es una unidad. Normalmente nos están diciendo, tenemos una mente, tenemos una emoción, tenemos un cuerpo, y curiosamente todo eso se expresa en una unidad, que soy yo, un ser vivo, pero son como piezas separadas, que no tienen interacción o influencia unas sobre otras. No puede ser. Si yo soy uno, todo lo que yo hago proviene de la interacción de todo lo que soy. ¿Vale? Por tanto, esa mente, esa emoción y ese cuerpo están interconectados y se influyen unos a otros. Un pensamiento va a venir asociado con una emoción, y esa emoción va a hacer que mi cuerpo reaccione fisiológicamente y tenga un cambio medible. Todos sabemos cuál es la respuesta de estrés, y sabemos que nuestro cuerpo tiene cambios, segrega sustancias, dispara órdenes a través de nuestros nervios, cambia nuestros latidos. Pero eso está ocurriendo continuamente con toda emoción, no solo las de miedo. Todas las emociones están provocando cambios en mi cuerpo. Pero el recorrido también puede ser al revés.
a través de mi cuerpo, de las sensaciones de mi cuerpo, de lo que percibe mi cuerpo, se dispara la emoción que está asociada y vienen los pensamientos que también están asociados a esas emociones. ¿Bien? Por tanto, yo puedo tener el primer recorrido que sería menstruación, esto es impuro, vergüenza, mi cuerpo se contrae, y al revés, aparece la regla, se dispara la vergüenza, aparecen los pensamientos de soy impuro. ¿Vale? Completo el ciclo. Y se realimenta. Fijaros que sirve tanto para la mujer, yo, como para el hombre, ella. Ambos vivimos esa situación. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a ver qué asociaciones tenemos en los elementos básicos de la menstruación, ¿no? El primer elemento básico sería la sangre. La sangre simboliza a la familia. Si yo tengo problemas de sangre, hay un problema en mi familia. Por lo menos internamente yo experimento eso como un problema. A mí me está afectando, me está desequilibrando. Aparte, los colores tienen también otro significado que nuestra cultura les asocia. El rojo es el color de la energía vital, de la supervivencia. Por eso el peligro es rojo. Hay que sobrevivir. También es el sentido práctico. Y está muy asociado con la familia. Si yo tengo que mantener una familia viva, tengo que ser práctico. No puedo andar en las nubes. Con la pasión, con la energía. Y de hecho, el rosa, que se supone es el color asociado al amor, no es más que el rojo con blanco. El rojo es la base del amor, esa energía vital. ¿Bien? Pero también el rojo incluye su contraparte. El rojo es el color de la ira. ¿Bien? Es el color de la cólera, del resentimiento, de la frustración. Que serían todas las emociones que se me disparan si yo no consigo activar todo eso que hemos comentado antes, si mi energía vital no fluye, si mi supervivencia está en peligro, si no puedo poner en práctica lo que yo quiero. Aparecerían todas esas emociones. ¿Bien? Pues como comentaba, si tenemos un problema sanguíneo, lo que significa es que hay una desvalorización profunda en el seno familiar. ¿Bien? Y estas explicaciones siempre son amplias. No es que yo me sienta desvalorizado en el seno familiar, no. Yo puedo sentirme preocupado porque otra persona en mi familia está siendo desvalorizada. ¿Bien? Y yo soy el que muestro el problema. Es como que adquiero su carga emocional y la arrastro yo. Bien, pues en el periodo lo que tenemos es una hemorragia, es decir, la sangre sale, no es como una herida, ¿bien?, abierta, que es continua, ¿bien?, pero sí que podemos ver qué simbología tiene la hemorragia. La hemorragia, si lo relacionamos con los órganos sexuales, tiene que ver con mi vida sexual está invadida. Luego, los problemas con el sangrado en la menstruación tienen mucha relación con eso. Y volvemos a recordar, es simbólico. ¿Bien? Y nosotros, fijaos que tenemos la vida sexual lanzada a muchos campos en nuestro día a día. Decimos, me jode. Eso es sexual. ¿Bien? Luego, nuestros simbolismos también pueden venir por otros sitios. No es que tenga que tener una pareja que... Bien, sino que puedo tener un jefe que. ¿Vale? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo está reaccionando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es biológico. Nuestro cuerpo no sabe que nuestro jefe nos está haciendo trabajar no sé cuántas horas y eso me provoca una desvalorización. No, nuestro cuerpo lo lleva a lo biológico. Es, me está jodiendo, me están invadiendo sexualmente. ¿Vale? Ovarios. La función de los ovarios es la creación, en el sentido amplio. ¿Bien? El sentido biológico es la creación de un nuevo ser, la reproducción. Pero en ese sentido simbólico,
el que hablábamos, es la creación de algo nuevo. Por tanto, si yo tengo un conflicto en mis ovarios, tengo problemas en los ovarios, lo que estoy viviendo es una pérdida en un contexto vital. O tengo miedo de perder algo. Y ese algo puede ser mi trabajo, porque mi trabajo es como mi niño. Yo lo estoy cuidando, estoy haciendo que crezca, estoy expresando, le estoy dando alimento. Y si eso yo lo vivo así, como si fuera mi hijo, mi creación, entonces puedo tener un conflicto en los ovarios. Después, si es el izquierdo y derecho, pues también podemos hacer diferencias, ¿no? Y para nombrar algunos del problema casi como más común, ¿no? Los ovarios poliquísticos, pues sería un conflicto de estar con una pareja inmadura sexualmente. Inmadura emocionalmente. Pero para que yo esté con una pareja inmadura emocionalmente, si el exterior es un espejo de mí, ¿vale? Mi madurez emocional tampoco tiene que estar muy allá, porque si no, no buscaría ese tipo de parejas, ¿vale? Luego también quiero decir que yo puedo entrar dentro de las personas celosas o controladoras que tienen exceso de responsabilidad, ¿vale? O sea que siempre tenemos el espejo del exterior para encontrar cosas en nosotros. O también puede ser que hayamos tenido un gran conflicto de pérdida. Típico caso de un aborto puede dar un conflicto de este estilo y aparecer un ovario poliquístico. Pero también pueden ser de mi mejor amigo, una persona querida, mi perrito que era como mi hijo también. Bien, todo esto puede disparar la misma simbología emocional. El útero. En este caso, las mujeres tienen dos hogares en su cuerpo. Uno es el que compartimos entre todos, que es el corazón. El corazón es el hogar de la sangre, de la familia. ¿Bien? Pero el útero es otro hogar. Pero es el nido de la mujer, donde ella crea su espacio para alimentar, para permitir que crezca todo eso que ella ha sembrado, ¿no? Por tanto, si nosotros tenemos conflictos en el hogar, también podemos tener conflictos en el útero. Problemas en el útero. Si hay problemas en el cuerpo del útero, pueden venir muy relacionados con familias en las que hay problemas para tener hijos. Hay muchos abortos, niños que mueren pronto. Y eso genera, dentro de la rama femenina del clan, como un miedo permanente a esa posibilidad de perder un hijo. Si el conflicto está en el cuello del útero, el conflicto sería un conflicto sexual de frustración, asociado a me están invadiendo el territorio y me siento desamparada. Los ejemplos clásicos pues serían, no he sido elegida como primera opción, soy la segunda, o puede que venga por historias de separación dentro de la familia. Y si juntamos el conflicto en el cuello y el cuerpo del útero, bien, pues es que estamos buscando desesperadamente a alguien con el que formar una familia. Y ya se está pasando el tiempo. La vagina también tiene su connotación, su asociación, y esta es directamente la sexualidad. Si hay problemas en la vagina, hay problemas sexuales. Y pueden ser problemas de no ser poseída, en el sentido de no tengo una pareja con la que poder compartir, sentirme protegida. ¿Vale? Aunque puede darse casos de, es que necesito pertenecer a alguien. Entonces ahí los conflictos todavía son más profundos. ¿Vale? Y en la vagina pues tenemos los principales conflictos, pues serían el más común, la sequedad vaginal, que estaría relacionado con la culpabilidad en cuanto al deseo sexual. No puedo ser yo la que atraiga. Como me empiece a calentar, esto está mal, esto no es de mujeres respetables. Y
nuestra emoción provoca el bloqueo del cuerpo, ¿vale? También pueden darse por casos de malas experiencias sexuales, ¿no? Entonces, no quiero penetración, por lo tanto, lo pongo lo más difícil posible. Bien, y si se produce el conflicto en los labios mayores, lo que está relacionado es con relaciones sexuales forzadas. Y una relación sexual forzada puede ser porque tengo que cumplir, porque si no mi pareja se va a ir. Si yo tengo ese miedo, me estoy forzando a hacer algo que no quiero. ¿Vale? No es que tenga que haber violencia. Se puede explicar de muchas maneras. Lo importante es la emoción que yo siento. ¿Vale? Los picores y los hongos serían una fase de curación de ese conflicto. Es decir, cuando me vienen es que ya he salido de ese conflicto de me siento forzada a tener relaciones. Y estoy intentando sanar. ¿Vale? Y estaría todo esto relacionado pues con el sentirte manipulada, no valorada, no darte derecho a tener esas relaciones sexuales sanas. Y por último, el pecho, las mamas. La función de las mamas es la de protección y alimentación del nido. Y habría una diferencia importante entre derecha e izquierda. El pecho derecho estaría relacionado con los que están a mi altura, los adultos, de adulto a adulto, con mi pareja, con mis padres. Y el pecho izquierdo estaría relacionado con mis hijos, si son más pequeños. Si mis hijos son ya grandes o yo los veo como a mi altura, pues el conflicto podría aparecer en el pecho derecho. ¿Bien? Y siempre está relacionado con ese conflicto de protección o de no alimentar, no poder alimentar. ¿Mi marido se queda sin trabajo? Conflicto en el pecho derecho. ¿Vale? Porque yo entonces tengo que alimentarle, tengo que protegerle. Que mis hijos se van de Erasmus, puede haber un conflicto en el pecho izquierdo, porque ¿cómo les voy a proteger si se me han ido? ¿Vale? La profundidad de ese conflicto va a marcar qué tipo de enfermedad desarrollas. El conflicto más profundo podría ser un cáncer, pero tienes quistes, tienes diferentes tipos de maneras de expresarse, ¿no?, ese conflicto. Bien, hemos hablado de que el útero es un músculo que debería ser un músculo flexible y que se transforma en un músculo rígido. Y eso se debe a que se reprime la emoción de manera que se genera tensión muscular. Si nosotros no queremos sentir una sensación en nuestro cuerpo, si nos ponemos en tensión, generamos tensión muscular, lo que estamos haciendo es robando oxígeno. Entonces todos nuestros sistemas funcionan de manera más baja. Las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo también bajan. ¿Bien? Luego, lo que yo necesito para controlar mis emociones no es más que poner en tensión la zona en la que estoy sintiendo la emoción. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que la vida sexual de la mujer, y sexualidad se entiende como toda actividad placentera, no solo es la actividad genital, ¿bien? La actividad sexual de la mujer es o casi incluye toda su vida, todo lo que hace en la vida, ¿bien? Va mucho más allá del concepto que tenemos en Occidente. Y si lo llevamos ya a lo que es un placer intenso y profundo, incluiría las relaciones sexuales, la gestación, el parto y la lactancia. Todo eso, nuestro cuerpo biológicamente está programado, el cuerpo de la mujer está programado para disfrutar tremendamente en esos casos. Yo matizaría algo. Esa sexualidad es común a todos los seres humanos. Todos pasamos por una gestación, todos pasamos por un parto. Deberíamos pasar por un parto. Hay gente que nace por cesárea, pero lo normal es nacer vaginalmente. Y todos deberíamos pasar por una lactancia. Esa parte nos la están robando, ¿vale? Cada vez hay menos lactancia. Todo eso es común a todos.
y podemos tener relaciones sexuales coitales. En el caso de la mujer, lo vivimos por partida doble. Lo vivimos como bebés y lo vivimos como mujeres que gestamos, parimos y damos de mamá. Pero esa sexualidad es común a todos los seres humanos. Todos hemos pasado por esas vivencias sexuales, de placer. La vida, los grandes hitos de la vida están todos asociados al placer. Comemos y es placentero comer. Respiramos y si respiramos con paz es placentero respirar. Relacionarnos con otras personas es muy placentero. Total, que al final la vida es la búsqueda del placer. Si nos dejamos. Bien. Lo que ocurre, y lo veremos luego en la parte final, en la que vamos a hablar de la creación de la realidad, de la magia, es que esta sexualidad femenina es muy potente. Mueve una energía muy fuerte. Bien. Y en situaciones conflictivas, los hombres han podido sentirse amenazados por esa sexualidad femenina. Y por lo tanto, lo que se desarrolla es un sistema en el que se reprime la sexualidad femenina, que es lo que tenemos en Occidente principalmente. Y llegamos a puntos tan curiosos como los que se daban en el siglo XIX con una enfermedad denominada histeria, que se daba solo en las mujeres, perteneciente al grupo de las neurosis, y que se trataba provocándole a la mujer el paroxismo histérico, es decir, un orgasmo. Y claro, como se les cansaban los dedos a los doctores, porque lo hacían doctores, pues al final acabaron inventando el vibrador eléctrico para provocar esos paroxismos histéricos sin tener que dejarse los dedos, ¿no? Bueno, bien. Esto tiene una explicación, ¿vale? Normalmente entendemos que los orgasmos son de clítoris y si acaso vaginales. Bueno, el orgasmo más intenso, el que engloba todo el cuerpo, que se siente a nivel general, incluso se manifiesta más allá, ¿no? Sería la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Es el orgasmo que se siente a nivel de cuello de útero. Y eso significa que nuestro útero tiene que vibrar. Pero para vibrar necesita estar relajado, ¿no? Nuestros úteros, al estar rígidos, es muy difícil que vibre. ¿De acuerdo? De ahí viene eso. ¿Qué pasaba en ese siglo? Había una especial represión moral sobre las mujeres y su sexualidad. Esa represión era la que generaba esos brotes psicóticos, por lo entre comillas. No era más que la manifestación de la desesperación de esa mujer. Porque es que llevar en la mochila tanta ocultación, llegó un momento que revienta. Y era lo que se manifestaba hacia afuera. ¿Qué descubrieron? Ah, si le doy placer, esto fluye. Sí. Es la sexualidad tántrica, el yoga tántrico, tiene que ver con eso. La conexión entre el placer físico y la espiritualidad. La circulación de la energía. Incluso se puede ver la represión en una cultura a través de su vestido. Si nos fijamos en cómo iban las mujeres del siglo XIX, sobre todo las clases superiores, que es de donde se hace la historia, de las campesinas se hace muy poco, lo que llevaban es una coraza. Es una coraza que no les impedía, o sea, les impedía totalmente los movimientos en su abdomen, en su útero. Respiraban mal. Claro, respiraban mal, con lo que ahí estás provocando que lo único que haces es generar tensión interna y almacenar emoción, con lo que al final explotas. Esos vientres planos que aparecen tanto en la publicidad solo se pueden conseguir si tu útero es espástico. Porque si tu útero está relajado, todas las mujeres tenemos un pequeño vientre. Porque ese útero ocupa un espacio. Pero si vemos la publicidad, recordaros de lo que decía, en los años 50 ya había estudios que decían, según hablamos de nuestros órganos sexuales, así es nuestro ciclo, bueno, nos están diciendo que no podemos tener tripa, que tenemos que tener un vientre plano. Eso está influyendo. Toda la publicidad sobre el vientre, sobre la regla, sobre los anticonceptivos, está influyendo en cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo vivimos nuestro ciclo menstrual. Bien, os voy a comentar ahora una información que he sacado de un libro de 1940. Ese libro se llama La función del orgasmo y es de Wilhelm Reich. Luego, toda esta información no es nueva. Lo que es nuevo es que nos haya llegado
¿bien? El que se extienda. Pero las investigaciones están realizadas desde hace mucho tiempo, ¿bien? Lo que nos dice Wilhelm Reich en su libro, después de hacer experimentación con parejas directamente, observando cómo es una relación sexual de una pareja, ¿bien? Esto lo hizo en Noruega, es la idea principal es que, yo añado un poco más, él las experimentaciones las hace con humanos, pero realmente luego veremos que se da casi para los primates superiores. Las relaciones sexuales para primates superiores y humanos entre ellos no se destinan principalmente a la procreación, sino que sirven para descargar la tensión emocional y física que se acumula en la actividad diaria. Es la manera más potente que tiene el cuerpo de descargar toda esa tensión. Y de ahí el enlace espiritual. Porque si tú tienes un orgasmo potente, como lo llamaba Reich, que permite soltar toda esa carga emocional, a lo que llegas es a un estado de éxtasis, de paz absoluta. Y ese es el estado que se busca llegar a través de la meditación. O sea, que tiene varios caminos para llegar, no solo la meditación. ¿Bien? Y claro, cuando llegas a ese estado, tus percepciones son otras, tus ideas son otras, e interpretas la vida de otra manera. ¿Bien? Pero para poder llegar ahí, tenemos que desbloquear el cuerpo. Porque si el cuerpo está rígido, es imposible que esa corriente de energía, que es el orgasmo, pueda descargar toda la tensión que soportamos. ¿Bien? De hecho, lo que dice Reich es que si las mujeres no están acorazadas, no tienen esa represión muscular, lo normal es que los orgasmos sean vaginales. ¿Bien? En nuestra sociedad es precisamente al revés. Son de clítoris. ¿Qué más nos dice Reich? Que la salud psíquica y emocional depende de la capacidad de entrega en el orgasmo durante el acto sexual natural. ¿Qué significa eso? Que para tener un orgasmo que me permita descargar mi tensión, me tengo que abandonar a mis sensaciones, no tengo que controlar, tengo que dejar que mi cuerpo fluya. Y si estamos educados en el control, en el miedo a lo que pueda pasar, no va a ocurrir. ¿Bien? ¿Qué provoca que se haya producido esa represión sexual en la sociedad? Pues que aparecen conductas antisociales. Es decir, si yo estoy almacenando tensión emocional, estoy al borde de perder los nervios continuamente. Luego eso me va a llevar a que no pueda interactuar con los demás de manera pacífica y armoniosa, sino que esté esperando continuamente un ataque. Y mi sociedad va a ser la representación de eso. En este momento, en la sociedad occidental actual, la estructura del carácter de las personas se caracteriza por un acorazamiento, es decir, crea una coraza muscular de músculos en tensión muy duros para evitar sentir lo que yo tengo dentro y empatizar contra lo que tengo fuera. Si siento lo que tengo dentro, voy a estar fatal, porque estoy almacenando emociones reprimidas. Y si los demás están mal e intento empatizar con ellos, también voy a estar fatal. Luego lo que intento es aislarme para no sufrir. Y este enajenamiento no sería biológico, es decir, no es la naturaleza del hombre, la naturaleza humana ser así, es una imposición social. Podríamos cambiar eso. ¿A qué lleva esa imposición social, ese bloqueo de la sexualidad? Pues lleva a familias autoritarias.
Y para realimentarse, mantener esa familia autoritaria, que es principalmente la patriarcal, en el que el hombre es el que tiene el poder y todos los demás tienen que seguir, la represión sexual es básica. Porque si yo te castigo, pero tú tienes una relación sexual buena y descargas todo el miedo, todo el dolor, toda la culpa, todo lo que sea, mañana estás igual que antes. Luego no ha servido de nada mi castigo. No te puedo manipular si no te permito que descargues las emociones. A nivel antropológico se hicieron estudios y compararon sociedades por cómo criaban a sus bebés. Si se criaban de una manera respetuosa, es decir, respetando una idea que parte también de Vincent Reich, que es la autorregulación. Nuestros bebés, nuestros niños, niñas, son capaces de autorregularse, no necesitan estar permanente, esa compulsión a educar que tenemos con ellos, ¿no? Se autorregulan. Si en una sociedad se respetaba esa autorregulación y a esas criaturas se les trataba con respeto y con amor, eran sociedades pacíficas. Había excepciones. Había un par de sociedades que eran pacíficas y, sin embargo, se trataba con rigidez a las niñas y a los niños. El quid estaba en que se respetaba profundamente la sexualidad femenina. Cabía esa descarga energética. Y entonces la sociedad venía pacífica. En aquellas sociedades en las que no se respetaba ese periodo de acogida para las criaturas y no se respetaba la sexualidad, eran sociedades sumamente violentas. La nuestra es una de ellas. ¿Cuáles eran esas? No lo recuerdo. Recuerdo que hay muchos, es un estudio de Fresco que puedes encontrar en internet. ¿Cómo acabó Puyo del Rey, no? Sí, encarcelado por las multinacionales. Exactamente. Decían que estaba loco. Uh-huh. Y 2 meses antes de salir, murió. Los sí. Libros. Quemados. Todo lo que escribió se lo quemaron. Eso en Estados Unidos. En el 57. Expulsado además de la Asociación de Psicología Americana. Sí, sí. Bueno, Rey tuvo una historia chunga, porque al final le echaron de todos lados. Le echaron los psicoanalistas, sí, no, que empezó no, con Freud. Le echaron los comunistas, sí, porque también sí, sí, les empezó a cantar las 40. Le echaron los nazis y luego los americanos también. O sea, que debía ser un hombre que decía las cosas muy claras. Entonces no se llevaba bien. Bueno, un ejemplo de esas sociedades son los trobriandeses. Esto es un ejemplo que pone Reich en su libro. Y es una sociedad descubierta por Malinkowski en 1926. Esta sociedad, el único tabú sexual era el incesto fraterno. Lo demás, no había restricción sexual ninguna. Ya está. Bien, pues era una sociedad que no presentaba perversiones sexuales, ni psicosis, ni neurosis, ni crímenes sexuales. No existía una palabra para denominar el robo, porque no era un concepto que usaran. ¿Bien? Y eran limpios, ordenados, sociales, sin compulsiones, inteligentes, industriosos. Es decir, todo lo que nos han contado a dónde te puede llevar si tienes una vida sexual libre, es mentira. Y este es el ejemplo, una sociedad que se expresa de esa manera. E incluso tenían monogamia espontánea sin promiscuidad. Es decir, cuando tú no te sientes sexualmente atado porque te lo imponen, al final acabas buscando una pareja con la que estás bien. Y ya está. Y si tienes a todos como opciones sexuales, pues llega un momento en el que dices, bueno, sí, vale, el sexo está bien, pero yo lo que quiero es poder entenderme bien con una persona. ¿Vale? No le vas a dar esa importancia que le damos ahora. ¿Vale? Esta gente era de una isla y a los pocos kilómetros había otra isla, que era la isla de Amplet, en que había normas de represión sexual. Pues en esa isla había desconfianza, angustia, neurosis, suicidios, asesinatos, de todo. Pero es que esto no solo pasa en los humanos. Los bonobos son primos de los chimpancés. Y los bonobos es la especie de mamíferos más pacífica que hay en la Tierra. Aparte de vivir en una zona bastante rica en alimento, en la que no tienen que esforzarse mucho para comer, ¿no?
Son capaces de manifestar altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia, sensibilidad. O sea, que casi son humanos. Si es por emociones que expresan, ¿no? Y emplean el sexo como saludo, como resolución de conflicto, como reconciliación y como pago de favores. Es decir, cada vez que se presenta un conflicto emocional, lo resuelven a base de sexo. Descargamos y punto, y estamos todos bien. Ya está, se pasó. Normalmente, cuando encuentran una zona con mucho alimento, hay excitación, pues lo primero que hacen es, venga, orgía sexual, nos tranquilizamos y luego comemos. Y entonces no hay conflicto de quién come antes o quién come después. ¿Vale? Todos están en paz. Aparte, tienen actividades sexuales múltiples porque se les ha visto hembras con hembras, machos con machos, con sexo genital, sexo oral. No tienen problemas. La única regla que parece mantener es no tener relaciones las madres con los machos, hijos machos en edad reproductiva. No forman relaciones estables y lo curioso es que se reproducen cada 5 años. Aunque tienen esta actividad sexual tan intensa, son capaces de controlar su natalidad. Y esto es biológico. Ya hay, aquí no nos podemos engañar con, no, es que han logrado unos conceptos y una espiritualidad y un... Son primates. ¿Bien? Luego la base natural está ahí, la tenemos, para una sociedad pacífica. El ejemplo en el ser humano, si buscamos a los bebés, es muy gráfico. Nuestros bebés no piden teta solo porque tengan hambre. La piden, la mayoría de las veces, porque necesitan descargar. Tengo miedo, teta. Me siento amenazado, teta. Las mamás, que no tenemos estos conceptos claros, sentimos, no tengo leche suficiente porque no hace más que pedir. No quieren leche. Quieren esa relación física de placer que le permite descargar esa situación emocional que les ha creado un conflicto. Chupisquean un poco, se sueltan y siguen. Para muchas mamás esto es un conflicto importante. Para ellos es soltar. Ya está, yo ya me relajé, ya puedo seguir. Acordaros con que estaban relacionados los pechos, la protección. Luego el bebé viene al pecho buscando esa protección. Y es otra forma de sexualidad. ¿Recordáis? La lactancia es un hito en la sexualidad de cualquier ser humano. ¿Sí? Sin embargo, yo he leído que los chinos a los emperadores y grandes tal les enseñaban a tener orgasmos sin eyacular. Uh-huh. Que mira que es difícil, ¿no? Bueno, tiene su práctica. Podría ser complicado, pero les enseñaban eso. Porque decían que la eyaculación lo que hace es que toda la energía esa la transformaban en su cuerpo. Sí. Y eso les hacía o vivir más o creían o... Sí. A ver, esto es especulación mía. Lo importante de un orgasmo no es eyacular o no. O sea, puedes tener un orgasmo sin eyaculación perfectamente, ¿vale? Pero sin técnica ninguna. Es decir, has tenido 5, pues el sexto ya no te queda nada, ¿vale? Si tú descargas, si tus orgasmos son de los que descargan totalmente la tensión emocional que tienes, tú cada vez tiendes más hacia un estado de paz. Si tu sociedad es militarista, tú no vales como emperador, porque eres un pacifista. ¿Bien? Luego tengo que volver a cambiar esa sexualidad y a poner otros condicionantes para que no pierdas esa energía, esa rabia que te lleva hacia el militarismo. ¿Bien? Porque si no irías hacia el budismo, ser un ser en paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? En realidad esa norma que era para todos los hombres chinos es porque en aquella época existía la poligamia. Entonces si... venían a decirle, si tú eyaculas en cada vez estás perdiendo tu energía vital y se la lleva la mujer. Si tienes que hacerlo con 4 o 5, has descargado tanto que terminas siendo muy pacífico. Sí, era, muy interesante. Necesito que mantengas esa tensión. La línea tántrica también la tiene. Ahí la línea tántrica de retención de que explicaba. El...
cuando hay un problema sexual en el que necesitas practicar sexo continuamente, lo que ocurre es que no tienes unas liberaciones. Tus orgasmos no son liberadores, ¿vale? Si realmente tienes un orgasmo liberador, uno, ya está, ya no necesitas más. Porque estás en paz, y en el estado de paz no necesitas absolutamente nada. ¿Vale? Estás en comunión con la pareja con la que has tenido la relación, o contigo mismo, si la has tenido tú, pero estás en un estado en el que no necesitas nada. Hay muchos que siguen las enseñanzas de Julián Rey. Sí. Sí, sí, es una... Vamos. Ha sido un fenómeno. Sí. Bueno, dime. Hay una cosa que... Pero todos sabíamos la función relajadora, relajante del orgasmo, y todos sabemos que ya los militares, el bromuro, para que haya más fuerza y demás. Pero es que la sociedad ha necesitado, a lo largo del el concepto del matrimonio como contrato para tener una seguridad, no permite esto. Claro. La propiedad privada, según la concebimos nosotros, no permite esto. Y cuando estabas hablando, bueno, lo que iba a decir es, bueno, vamos, es que no tienen propiedades con las que pelearse, tienen todo alrededor del problema. Acuérdate del pueblo que decías anterior. Del robo. No hay robo. Pero la pregunta era, ¿había propiedad? Es que es necesaria la propiedad. Sería comunal. Claro. Es que normalmente en las tribus, en sociedades básicas, la propiedad es mínima. Y los niños son hijos de la comunidad, ¿no? Claro. O del padre, o del y el padre, niño es hijo de la comunidad. Luego, no hay un conflicto sexual en tener hijos. Porque es la comunidad en conjunto la que quiere más hijos para ser fuerte. O sea, que el tema realmente viene de la individualización de las personas. Y de la protección de lo tuyo. Sí. Como si te haces individual, pierdes la protección del grupo. Luego necesitas acaparar porque no vas a tener esa ayuda. Si yo acaparo y le quito a los demás me necesitan a mí y entonces puedo pedir esa ayuda a cambio de lo que yo tengo. Porque te cargas todo el sistema capitalista. Claro, pero es que el sistema capitalista sería como una perversión provocada por esa represión emocional de lo que sería la vida natural, biológica, que es la colaboración con los demás y la relación con los demás. Sí, sería una naturaleza. Bueno, os pongo unos ejemplos para que veamos esa represión sexual que nos han metido, ¿vale? Esto que os va a enseñar Cristina se llama Copa de Luna. ¿La conocéis? Sí. Vale. ¿Les explicas tú el ejercicio? No, explica tú primero y luego ya voy. Bueno, la Copa de Luna, para los que no los conozcáis, es... Se utiliza durante la regla, lo que hacemos es recoger la sangre dentro de la copa. La copa se dobla, se introduce en vagina y se abre, con lo cual el cuello del útero queda aquí y está recogido. Cuando extraemos la copa, curiosamente, la cantidad no es tan grande, podemos verlo, el líquido está caliente, es ligeramente viscoso y no huele mal. Huele dulce, es sangre. Lo que nos está indicando es que no se pudre la sangre. ¿De acuerdo? Bueno, es una forma ecológica, yo no tiro ni contamino ni tal, y es una forma de reconocerme físicamente, porque para poder introducir la copa necesito utilizar los dedos, necesito palparme, y luego utilizo otros sentidos, el olfato, la vista, para ver esa sangre. Es una forma de encuentro también con mi propia anatomía, y es muy práctico. Entonces, lo que os proponemos es un ejercicio. Yo os paso la copa, vosotros la miráis y luego damos más detalles. El ejercicio se basaría en imaginarte esa copa en tu mano. Bien, si sois mujeres, pues está claro, puede ser vuestra propia sangre. Si somos hombres, será sangre de alguna mujer. Y es observar qué reacción tiene mi cuerpo ante ese estímulo, ante imaginar eso, tener esa sangre menstrual en mis manos. ¿Cómo me hace sentir? Ya lo tengo claro. Ya lo tienes claro, ¿no? ¿El agujerito que hay en lateral? Es porque es una muestra, es para que no lo utilices.
Es muestrario. No, no puedo llevar ese agujero. Es como los diafragmas de prueba que también llevan un agujero para que no los puedas usar. Y esa es una copa para una mujer que no ha parido. En el caso de que hayas parido, hay una talla un poquito más grande porque esa vagina ha tenido un paso, ¿no? Ya se ha dilatado. Bien. ¿De qué material está? De silicona. Silicona. No sé, no es en la cruz alergia, ¿no? La silicona, no solo. Hasta donde yo conozco, no. Pero más ahora hasta las hacen de colores. Que dices, bueno, a mí me gusta, prefiero transparente, ¿no? Mi sangre es roja, pues es roja, ¿no? Ni amarilla, ni verde, ni azul. Roja. Sí. Nunca usé esto, ¿eh? Yo he vivido muy bien, he parido tres hijos y he tenido unas relaciones muy abiertas. No sé si lo habéis pasado por ahí. Sí, muy bien. Vamos, he tenido y tengo, claro. Podemos hacer el ejercicio y fijaros, si queréis incluso tener más estímulos, podéis mirar los dibujos, de cómo se inserta, dónde queda colocado, y observar cómo reacciona vuestro cuerpo ante todas esas imágenes y las connotaciones sociales que tienen esas imágenes. ¿Está relajado? ¿Está tranquilo? ¿Se tensa? Y aquí tenemos otra imagen. Esta es más para las chicas. ¿Esta os deja muy tranquilas? ¿O no? Para los chicos también, ¿eh? Para los chicos también. Los pasos son como las antiguas compresas. Pero bueno, para que tengáis la sensación táctil, que siempre ayuda cuando visualizamos algo. ¿Son así? ¿Ahora son así? No, bueno, hay gente que las hace de tela de algodón. En lugar de utilizar las de celulosa, que utilizan muchos productos químicos y generan efectos secundarios. Son las que se hacían antiguamente. Sí. Va. Sí, para... Sí, dentro. Como si fuese una especie de protector para que no sobrepase. ¿A quién propone? A los bombas. Claro, sí. Yo quería hacer un comentario. Yo estoy estudiando sociología y el año pasado con antropología. Y el año pasado hicimos un trabajo sobre la copa vaginal para darlo un poco a conocer. Bueno, fue un trabajo que nos propuso el profesor. Y estuvimos entrevistando a varias personas que lo utilizaban y que no. Y varias de las respuestas que nos daban, las que no lo usaban y estaban reacias a usarlo, era pues eso, el tener que introducir los dedos o sacarlo o tocar tu propia regla. Y claro, decían que era como muy asqueroso. O de tener que vaciarlo en el baño, porque claro, si no tienes un lavabo, pues en el mismo baño, pues un poco desagradable para la gente. Y claro, les decíamos, pero realmente tú haces lo mismo, pero con el tampón. Tú también lo tienes que introducir, tienes que sacarlo, y de alguna manera hay un contacto físico. No es igual, pero podría ser algo similar, que están ya acostumbrados. De hecho, los tampones ahora tienen aplicador. Sí. Y tiras del hilito. Antes, ¿así? ¿Tiras? No tocas nada. A ver, no tocas nada. Sí. Y eso, claro. Muchas que decían, pues yo qué sé, es que yo no quiero meterme eso adentro, porque claro, está la sangre ahí, se puede fundir. Mira, cuando tuve mi segunda hija, la matrona que me atendió, lo primero que me dijo es, ¿conoces tu vagina? ¿Alguna vez la has tocado? Y la conoce más tu marido que tú, ¿verdad? Sí, es cierto. Es triste. Nuestras parejas han palpado nuestra vagina, nosotras no. ¿Por qué? Es parte de tu cuerpo, no te metes el dedo en la boca o te tocas. Es parte de lo que hablábamos, de las palabras, es pecar, conectar con tu propio cuerpo. Muchas mujeres que utilizan la copa, lo que se encuentran a nivel físico es que las reglas dejan de ser copiosas. Ya no son de 7 días, son de 2. Ya no reboso, sino que se mantiene, esto puede tener, esta en concreto no lo sé, pero la que yo tengo tiene como mucho 75 mililitros, nada, es muy poquito, no se rebosa, se queda ahí.
Es decir, experimentan un cambio muy potente a nivel físico con un simple acercamiento a su propio cuerpo, a su propia biología. Hay un método de planificación familiar, el método sintotérmico, no sé si lo conoces. Se basa simplemente en conocer tu cuerpo. A lo largo del ciclo menstrual, dependiendo de los síntomas que tú manifiestes en tu cuerpo, puedes saber exactamente si estás ovulando, si estás próxima a tener la regla. Es más, el día antes de la regla, tú sabes que al día siguiente la vas a tener. ¿Por qué? Porque cambia tu temperatura, porque cambia tu cuello del útero, porque cambia tu moco. Pero eso significa que tú te tienes que palpar, que te tienes que conocer. Es decir, que tú tienes que meter tus dedos en tu vagina y palpar tu cuello del útero. Sacar las manos y ver si hay moco. Ver si el cuello del útero está abierto o cerrado. Tienes que conocerte. Lo que ven muchas mujeres una vez que hacen ese método, que es seguro al 100%, sé exactamente cuándo me puedo quedar embarazada y cuándo es imposible quedarme embarazada. Desaparecen dolores, la regla se vuelve una amiga. Recuerdo una mujer que decía, cuando se me acaba la regla como que la echo de menos. Es que me da tanto gustito. ¿Está? Si tú te dejas ir, es una sensación de, uf, se limpió, ya está, venga. Paz, volvemos a empezar. Hay una reconexión a nivel físico y a nivel emocional y mental. Están conectados todos los niveles. Yo tenía una pregunta en frente a la regla. ¿Las niñas cuando tienen su primera menstruación sienten dolor? No tienen por qué. Depende de todo lo que hemos estado hablando. Si a ti porque te dicen que sí, sacar emociones previa a tener la menstruación. Digo, por entonces lo que estoy diciendo, normal es que en la primera menstruación, si ya son ajenas a todo, porque además no se les cuenta, dolor en sí no tienen, a lo mejor pues que sientan miedo o lo que sea, pero dolor no. Claro, pero ese miedo luego es lo que les va a producir, ya es la semilla de que en la siguiente ya te venga. Pero a lo mejor la primera no tienen por qué sentirlo. A lo mejor les depende pasa y de lo que ellas hayan escuchado. Claro. Esto es como el parto. Las mujeres que no saben que el parto duele, no duele. Llegan a sentir placer. Depende de lo que tus expectativas. Esto es lo que decía Kanna Aspert, esta neurocientífica. Mi realidad queda condicionada por mis expectativas. Si mi expectativa es que va a doler, va a doler. Bien, pues vamos a dar una herramienta con la que trabajar precisamente esto. Los ejercicios de relajación son la herramienta que tenemos para el cambio emocional. Es decir, conocemos desde hace montón de tiempo cómo resolver los conflictos en nuestra vida. ¿Bien? El problema es, si yo tengo un barco lleno de agua, con bajarlo 2 centímetros no me llega. Lo tengo que vaciar entero. Luego, si yo soy un barco lleno de emociones, no me basta con bajar un poquito y quedarme ya. Vale, ya puedo sobrevivir. Tengo que ser consciente de todo lo que hay en mí, seguir vaciando. Y entonces empezaré a notar cambios muy importantes. ¿Vale? La clave aquí es hacerme consciente de cómo me siento y no cargar con la cruz. Que eso es lo que estamos educados. Cuando yo en terapia le pregunto a la gente, le digo, a ver, ¿cómo estás? Bien. Yo, bien. Digo, vale, el malestar en tu cuerpo puntúamelo de 0 a 100%. Pues un 60, un 70. ¿Qué significa? Que estamos acostumbrados a cargar con una losa encima, ¿bien? Y en cuanto superamos ese 70, pues claro, ya nos encontramos mal. Respiramos 2 veces o nos relajamos un poquito, volvemos por debajo del 70, ya está, ya me voy corriendo. Si en vez de quedarme en el 70 lo bajo a 0, puede que incluso resuelva ese conflicto, que no se me vuelva a dar. ¿Vale? Eso es lo único que tenemos que cambiar. La técnica ya sabemos cuáles son. ¿Vale? Yo os voy a ofrecer una porque es una técnica simple y tiene los elementos necesarios para que funcione. Un elemento necesario de las técnicas de relajación es distraer la mente. Si no distraes la mente y sigue anclada en la emoción que tienes, se bloquea, no sueltas. Entonces, si hacemos una respiración en la que nos llenamos a tope de aire hasta que sea molesto y luego soltamos todo el aire, cuando llenamos y es molesto, la mente empieza a preocuparse por soltar aire. Luego la has distraído. Y si sueltas todo el aire, tu mente quiere que respires, que tomes más oxígeno. Vuelves a distraer.
¿vale? Luego, si hacemos esa respiración completa, llenándonos a tope, vaciándonos a tope, tenemos dos puntos en que obligamos al cuerpo a relajar, ¿vale? Bien, pues entonces, volvemos a la imagen de la copa de luna y la contemplamos llena de esa sangre menstrual y nos fijamos en qué nos hace sentir, dónde hay tensión en nuestro cuerpo. Una vez localicemos la tensión, aunque sea baja, lo que hacemos es esa respiración. Llenamos el abdomen y el pecho todo lo que podamos, hasta que sea molesto, no podamos meter más aire, vaciamos del todo, hasta no poder hablar. Y luego dejamos que el cuerpo respire tranquilamente 3 o 4 veces, ¿vale? No lo forzamos, no encadenamos respiraciones una detrás de otra, porque queremos hacernos conscientes de qué está cambiando en mi cuerpo. Me hago consciente del cambio, si no noto nada, vuelvo a contemplar esa copa de luna llena de sangre menstrual. Y contemplo qué cambia. Puede aparecer otra emoción diferente. Hago el mismo ejercicio y vuelvo a descargar. Y lo único que yo estoy buscando es hacerme consciente de qué está cambiando en mi cuerpo. No quiero pensamientos, no quiero absolutamente nada. Solo busco que cambie. Si hay tensión, vuelvo a respirar. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el caso de las chicas que entrevistabas, si le ofreces esta herramienta y les vas diciendo, mira, lo primero, mira la copa solo. Haz esos ejercicios de respiración. En 2 o 3 respiraciones ya son capaces de cogerla. En 3 o 4 más ya son capaces de jugar con ella. ¿Vale? Y si siguen con las respiraciones, pueden quitarse toda esa vergüenza a tocarse, a sentirse, a disfrutar. Y entonces se consigue el cambio que estaba comentando Cristina. Para tú poder utilizar eso, necesitas generar ese cambio interno, el soltar toda esa represión. Y una vez sueltas la represión, claro, tu regla cambia. Porque tu cuerpo ya no reacciona de la misma manera. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos con la segunda parte. Sí. Bueno, hemos hablado de aspectos físicos, ¿no? Lo que supone la regla a nivel anatómico, a nivel fisiológico. La regla tiene manifestaciones psíquicas y emocionales tan potentes como las físicas. Hemos aprendido a ocultarlas, es verdad. Nos han enseñado a ocultarlas, sí. Y además sentimos vergüenza si las manifestamos. ¿Sí? Es que es una lacra ser mujer. Porque esto de ir a tener la regla, es que me pongo... De hecho, cuando incluso un hombre se pone pesado, ¿qué vas a tener la regla, chico? Ve y relájate, ¿vale? Y hemos llegado a ese punto de... Bueno. Hicieron un experimento, una psicoanalista, bueno, cogieron un grupo de mujeres y la psicoanalista lo que analizaba era sus pensamientos, cómo se sentían, qué sueños tenían durante un ciclo menstrual. Recordad que estamos hablando de un ciclo, ¿vale? De un periodo, de un camino, ¿vale? De un fluir, de un cambio. Y al mismo tiempo un médico, el médico era varón, la psicoanalista era mujer, recogía los cambios a nivel bioquímico, a nivel hormonal, que se iban produciendo en el cuerpo de esas mujeres a lo largo del ciclo menstrual. Una vez que terminó el periodo menstrual, miraron los datos y dijeron, bueno, pues aquí ovulación, aquí menstruación, aquí tap, pam, 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 y los cruzaron. Los datos que había sacado la mujer, la psicoanalista, coincidían exactamente con los datos del médico, con los datos bioquímicos. Es decir, simplemente observando y analizando los pensamientos, lo que sentían esas mujeres y sus sueños, era capaz de reconocer a aquella mujer cuando estaba ovulando y cuando estaba menstruando. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños nos están variando a lo largo del ciclo menstrual. Y es algo normal, no es algo patológico, ¿vale? Que nosotras muchas veces nos han enseñado que tápalo, ocúltalo, a ver si que te está volviendo un poco loca, lunática, como la luna, ¿vale? Esto nos lleva a hablar del ciclo. Os voy a explicar un poquito las fases, dependiendo de la autora que consultes,
divide en más o menos fases, entre 4 y 2, ¿vale? Yo voy a utilizar las que explica Christiane Norab, que es una ginecóloga norteamericana, en un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Esta mujer no solamente habla a nivel físico, sino que une también la sabiduría de los chakras, ¿sí?, dentro de su aproximación, y el juego emocional en toda la vivencia vital de cualquier ser humano, pero en este caso de la mujer, ¿de acuerdo? Ella habla que el sangrado en principio puede ser, cuando se produce el sangrado, o el inicio o el final del ciclo, ¿no? Pero vamos a fijarnos en el sangrado porque es lo más obvio. Una vez que se produce el sangrado, entramos en lo que se llama fase folicular, ¿sí? En esa fase se está madurando el óvulo. Hay una primera parte, ¿sí?, que sería la fase en la que se está preparando el ovario para poder madurar el óvulo y que ese óvulo salga, ¿sí? Tradicionalmente, en las culturas antiguas, de manera simbólica, esta fase era la que se encajaba con la luna creciente, ¿sí?, con la primavera, está empezando a florecer la vida, ¿vale?, con la doncella, la muchacha virgen, ¿sí?, que se prepara, que empieza a manifestarse con el color blanco, es decir, la potencialidad de cualquier cosa. La mujer empieza a manifestarse emocional, psíquicamente, hacia afuera. Tengo más iniciativas, más creativa, me interesa el exterior, ¿no?, me voy manifestando, ¿vale? Cuando termina esta fase, se madura un óvulo, ¿no? Entramos en la fase de ovulación, es muy cortita, ¿vale? Y esta fase sería la de madre, es el verano, salieron los frutos, tengo un óvulo. Es la luna llena, está lleno, me manifiesto, es el verano, es la plenitud, es las ganas de relacionarme con mi entorno, con otras personas, ¿vale? A nivel biológico, la mujer tiene, hay más carga de testosterona en su cuerpo, tiene más iniciativa sexual, también tiene más ganas de relacionarse con los demás, está volcada hacia afuera, vamos a culminado ese periodo de irnos hacia afuera, a relacionarnos con el exterior, ¿vale? A partir de la ovulación, se inicia una otra fase. Christiane la llama la fase lútea. Se construye lútea, el cuerpo lúteo en el ovario. ¿Qué pasa? Durante la primera parte, ese útero ha estado preparando el nido por si ese óvulo es fecundado, ¿no? Es el otoño, la mujer se vuelve introspectiva, ¿no? Tenemos que prepararnos porque igual hay que gestar una vida, ¿no? Pues volvemos hacia adentro, ya no nos interesa tanto lo que hay fuera, nuestra energía mengua, ¿no? Es la fase de la hechicera, ¿no? Simbólicamente estamos hablando de que nos volvemos más intuitivas. A nivel fisiológico, nuestro hemisferio izquierdo empieza a actuar un poquito menos y el hemisferio derecho un poquito más. El hemisferio derecho es el que está conectado con nuestras emociones, con nuestro sistema límbico. Pero al mismo tiempo hay más conexión entre los dos hemisferios. Soñamos más, se manifiesta más nuestro inconsciente. Tened en cuenta que Joaquín Fuster, el hermano de Valentín Fuster, es neurólogo y viene a decir que solo un 5% de nuestras manifestaciones cerebrales son conscientes, el 95% es inconsciente, pero todo eso existe y está ahí. Durante esta fase hay una conexión que permite que fluya el inconsciente hacia nosotras, son las intuiciones. Él dice que las intuiciones no son más que una manifestación del inconsciente. Durante esta fase las mujeres nos volvemos más intuitivas. Está relacionado con el color azul, de la paz, de la introspección, pero también de la pena. Empiezan a salir cositas. Christiane Norab dice que en esta fase es normal volver a manifestarse las emociones, el inconsciente, es normal tener episodios de llanto, de cólera, que las afecciones que tenemos se exacerben. Se manifiesta todo más y llega a decir: la fase menstrual es por tanto un periodo en el que tenemos más acceso a nuestra magia.
a nuestra capacidad de reconocer y transformar los aspectos más difíciles y dolorosos de nuestra vida. Es decir, que si durante esta fase se manifiesta, hay esa manifestación de llanto, de rabia, de cansancio, de afecciones, no es más que la manera que tiene el inconsciente de trasladarnos información, de reconocer, es nuestra oportunidad de reconocer y de transformar, como dice Cristian, nuestros aspectos, nuestras vivencias más difíciles y dolorosas. Cuando lo que hacemos es coger todas esas manifestaciones y las volvemos a guardar en la mochila, ¿molesta? No, yo tengo que seguir siendo una mujer eficiente, muy masculina, ¿vale? Muy lineal, y guardo todo eso, es cuando empiezan a manifestarse los síndromes premenstruales. A nivel biológico lo que se produce es una sobrecarga de hormonas del estrés. Si mi inconsciente me manifiesta cosas, mi intuición me manifiesta cosas, y yo no escucho, y yo no quiero ver, lo que se va a producir es una subida de hormonas del estrés. Las hormonas del estrés lo que van a generar es que nuestra carga, nuestros músculos se vuelvan más tensos. Descarguemos mucha más insulina en el cuerpo porque hay que poder huir. ¿De acuerdo? La sangre se vaya de nuestro centro hasta nuestro exterior y que abandone nuestro cerebro. No me interesa mantener un neocórtex activo que es muy lento y retiro la sangre del neocórtex. Y además, a nivel inmunitario, retiro también, porque el sistema inmunitario gasta mucho, no me interesa. Con lo cual, nuestro sistema inmunitario se deprime. Las afecciones se exacerban. Al mismo tiempo, empiezo a segregar una hormona prostaglandinas que afecta mis músculos y que produce un efecto inflamatorio en todo mi cuerpo. Y esto está afectando a mi útero. Y en muchas otras manifestaciones. Empieza el dolor, empiezan los sangrados abundantes, empiezan las sensaciones de cansancio y de no poder. A nivel de culturas ancestrales, durante este periodo, las mujeres bajaban su actividad. Bueno, es un periodo en el que mi energía baja y yo me adapto a ello y me escucho. Es más, cuando las mujeres empezaban a menstruar, muchas veces se recogían en casas especialmente destinadas para soñar juntas. Y esos sueños luego se utilizaban a nivel tribal. Eran mensajes intuitivos de por dónde iba la tribu. ¿Se ve? Cristian también dice, habla de ella, ¿vale? Dice, cuando estaba en la fase premenstrual, las cosas que me inspiraban deseos de llorar eran aquellas que tenían más importancia para mí. No lloramos porque sí. ¡Oh! Ya está llorando, es que es mujer. No, lloramos por razón, ¿vale? Hay una razón detrás, tenemos que buscarla, ¿vale? Las que me conectaban con mi poder, con mis verdades más profundas. Le prestaba atención al enfado. No lo achacaba a mis estúpidas hormonas. Si miramos las fases como un reto, las estamos esperando. Venga, sí, que llegue la siguiente. A ver qué es lo siguiente. El siguiente reto al que voy a ponerle la cara de frente y que voy a superar. O puedo llegar y decir, qué horror, otra regla más. No puedo. No puedo. Es una maldición ser mujer. Son dos maneras de vivenciar diferentes. Hay otra frase muy interesante y dice, es enorme la relación entre el síndrome premenstrual y renunciar a la propia vida para satisfacer las necesidades de otras personas. Todo nuestro aparato reproductor y el útero están en el segundo chakra. El segundo chakra está relacionado con nuestro poder para crear, pero también con nuestra relación con el resto de personas. Si yo me anulo cuando me relaciono con otra persona, ¿quién va a chillar? Mi útero. Chica, no, por ahí no, que te estás anulando. ¿Se ve? Tiene mucho que ver. Toda esta fase lútea culmina con el sangrado, con la regla. Sería el invierno. Durante el otoño nos hemos recogido, los árboles se recogen, restringen energía, pierden las hojas, nosotras nos recogemos hacia el interior, nos volvemos más reflexivas y durante el sangrado limpiamos. Se limpia a nivel físico, es verdad, se limpia el interior del útero, el endometrio se desprende y nos limpiamos a nivel emocional también. Si nos dejamos ir,
si paramos, si nos respetamos, si decimos, hoy no me muevo, hoy me siento aquí y que haga la comida otro. Sin acritud, como diría aquel, ¿vale? Necesito esto. Y la pareja puede acompañar. Hoy hago yo esto y respeto tu ciclo, tu parto, ¿vale? Es la parte de la bruja. Es cuando surgen los sueños más vívidos, esos en los que, jo, es que estoy soñando que me tengo que ir a vivir a otro sitio, ¿eh? Es que estoy soñando que tengo que cambiar de vida. Sí, es esa manifestación potente que nos hace temblar los pies, ¿no? Que nos hace pies de barro, porque tenemos que cambiar. Y eso supone un reto muy importante en nuestra vida. ¿Qué supone todo esto? Bueno, en nuestra cultura, todo esto que os estoy contando, que es tan racional, tan material, esto chirría horrorosamente. Dios, ¿cómo vas a ser cíclica y hoy ser de esta manera y mañana de la otra? ¿Es que hay cuatro personas en ti? No. Lo que pasa es que los seres humanos no somos monolíticos. Vamos cambiando. Si nos respetamos en nuestro proceso de cambio, podemos extraer de él todos los mensajes que necesitamos para vivir en armonía. Si no nos escuchamos, la armonía no existe, no hay paz. Se genera tensión. Y la tensión genera rabia, genera llanto, genera histeria. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, este cuento... Vale, esta es la portada de un cuento. Lo ha escrito una chica que vio la necesidad de decir, bueno, ¿y nuestras niñas cómo le explicamos todo esto? Esto nos explica. Yo esto lo he conocido a la edad de 40 años, ¿eh? No con 10, ni con 13 cuando me vino la regla. Ella ha escrito este libro, El tesoro de Lilith. Lilith era la primera mujer, no fue Eva, fue Lilita. Y era compañera en igualdad con Adán. Los dos habían sido hechos de barro. Y Lilita, cuando Adán dijo, oye, que yo quiero estar arriba, dijo, pues ahí te quedas bonito, que yo me voy. Esta es la historia. Viene a contar el ciclo menstrual. Habla de el otoño, el verano, el invierno. Cómo va cambiando la mujer y cómo puedes recibir todos esos cambios como un regalo, como un reto. ¿De acuerdo? Diréis, jo, pues esto solo para las mujeres y los hombres. Bueno, el otoño, el invierno, el verano y la primavera nos afectan a todos igual, a los hombres también. Cuando llega el invierno, a vosotros nos ha pasado que llega el inicio de la primavera y dice, ¡oh, acabo de darme cuenta de lo que echaba de menos el sol! Necesitamos el sol. Cuando llega el invierno y el invierno es muy largo y muy oscuro, termina afectándonos emocionalmente, a todos, hombres y mujeres. Volvemos a salir al sol, volvemos a recuperarnos. Las mujeres lo vivimos también a nivel mensual, con este libro. Bueno, pues una vez expuesto el escenario, ¿no? Lo siguiente es ver cómo podemos cambiarlo, cómo podemos sanar. Y lo primero que os quiero proponer es otra manera de ver la enfermedad. Una manera biológica y racional. Es decir, mi cuerpo no enferma porque se vuelve loco. Mi cuerpo enferma porque se está cambiando para enfrentarse a una situación que está demandando algo diferente. Y mi cerebro lo que está haciendo es decirle a los diferentes órganos, oye, tienes que funcionar de otra manera porque tenemos un conflicto que resolver. ¿Bien? Si lo vemos de esa manera, salimos del absurdo de las cosas pasan por casualidad. Si las cosas pasan por casualidad, este mundo no tiene sentido. Y de hecho, en los experimentos psicológicos que se hacen, en los que se castiga aleatoriamente a la gente se deja morir. Incluso los animales dejan de interactuar porque no pueden prever qué puede ocurrir. ¿Bien? El azar no está incluido en la vida. Tiene un sentido. Por tanto, si tiene un sentido, podemos, resolviendo el conflicto emocional que le está diciendo al cerebro que esto es importante y que hay algo que no está funcionando, si resolvemos eso, nuestro cerebro va a decirle al cuerpo que vuelva al estado original, que vuelva a repararlo todo, que ya no necesitamos ningún cambio. ¿Bien?
Y eso lo podemos aplicar a la menstruación. ¿Por qué el cerebro envía esa orden de que tenemos que cambiar? Pues principalmente porque hay una última situación que podemos llamar biochoque, en que el vaso emocional se rebosa. Ya no podemos aguantar más y nuestro cerebro dice, mira, ya tenemos que hacer un cambio fisiológico porque solo los cambios de acciones no bastan. Y esos choques son los que provocan que aparezcan los síntomas de enfermedad. Si lo relacionamos con la menstruación, todas las situaciones anteriores o posteriores a la primera menstruación en las que se habla de una manera que se culpabiliza, se avergüenza, se crea miedo, todas esas situaciones pueden provocar esos biochoques que hagan que tu cuerpo cambie. Y a partir de entonces, tus músculos están duros y el funcionamiento normal cambia. Y se producen las reglas abundantes, o óvulo una vez cada 3 meses, todos los problemas que conocen bien las mujeres, ¿no? Bien, pues ¿cómo tratamos todo eso? La manera de tratarlo es encontrar primero ese conflicto último, que es el que dispara los síntomas. Si yo libero la emoción de ese conflicto, los síntomas revierten. Voy al estado anterior, al último conflicto. ¿Bien? ¿Y cómo libero las emociones? Con el ejercicio de relajación que hemos visto antes, o cualquier otro ejercicio de relajación, ¿vale? Pero para activar la emoción y poder liberarla, primero tengo que contactar con ella. Tendré que ir a ese recuerdo para vaciarlo, ¿vale? Luego vamos a contar una técnica para poder hacerlo. Eso me resuelve los síntomas ahora. Pero si yo en esa última situación actué de una manera determinada, era porque he vivido otras que me han ido programando a actuar así, a reaccionar de esa manera. ¿Bien? Luego, si quiero resolver un conflicto, y esto es en general con cualquier enfermedad, si quiero resolver permanentemente un conflicto y no volver a pasar por esa enfermedad cíclicamente, lo que tengo que hacer es desactivar el último biochoque y todos los anteriores que me han programado. ¿Bien? Luego es un proceso de descubrirme, de ver todos esos recuerdos que están ahí ocultos y tapados, volver a activarlos, volver a darles vida. ¿Bien? Y ahí las mujeres, con ese ciclo, tenéis una oportunidad muchísimo mejor de contactar con todo ello. Con todo ello, con todo eso que está oculto. ¿Vale? Bien, todos esos recuerdos no solo provienen de mi vida consciente, que sería a partir de los 3 años. Sino que de 1 a 3 años también almaceno, durante la gestación también se almacena en el bebé, e incluso hay información emocional que se pasa a través de los genes del clan. ¿Bien? Y nosotros expresamos conflictos que pueden provenir de antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, lo que sea. Todo eso se resuelve de la misma manera, activando la emoción, relajando, soltando. Vale, pues si nos centramos un poco más en lo que es estrictamente la menstruación, tenemos una serie de elementos básicos que hay que tener en cuenta por su simbología. Lo primero es el dolor. El dolor está asociado a un sentimiento escondido de culpa. Si algo me duele, es que hay algo que me hace sentir culpable. Y según nuestra educación, si yo me siento culpable, busco un castigo y me tiene que doler. ¿Vale? Se produce ese bucle. ¿Bien? Para evitar sentir esa culpa, lo que voy a hacer es poner en tensión el cuerpo. Esto lo ha ido aprendiendo el niño pequeño, que sabe que poniéndose en tensión deja de sentir. Al final el cuerpo lo interioriza y automáticamente cada vez que sentimos una emoción se tensa y se bloquea. Y al final se quedan contracturas permanentes, que son los músculos duros estos que cuando nos tocamos encontramos ahí bolas. ¿Vale? ¿Qué pasa con la rigidez muscular? Que me va a provocar más dolor. Porque el músculo rígido cuando se mueve duele.
con lo que estoy contactando también con la culpa. ¿Qué emociones también estamos condicionados a reprimir? El placer. Cuando los niños pequeños empiezan a experimentar su primera sexualidad, o principalmente sobre los 6 años, que empiezan esas exploraciones y ajo a los médicos y tú me enseñas lo tuyo y yo te enseño lo mío, si ahí se empieza a condicionar esa reacción, esa primera exploración de placer, y se reprime, lo que estamos consiguiendo es eso, que todos los músculos asociados a ese placer entren en tensión y generen dolor. Y estamos eliminando eso de nuestra vida. Ya no hay placer. Bien, pues los problemas de la menstruación, que ya sabemos que van a contemplar ese dolor y esa tensión muscular, tienen que ver con el rechazo de la feminidad, ya sea por culpa o por temor. Y relacionar que los genitales son algo sucio y pecaminoso. Y no hay más que ver todos los potingues de higiene que hay para las mujeres. Los hombres tenemos un décimo. ¿Y será que los hombres nos sudamos mucho más? Bien, hay un condicionamiento social a que la mujer tiene algo sucio. Es más, todo lo que yo os he contado es real siempre que no tomemos anticonceptivos orales. Un anticonceptivo oral elimina todo esto. Porque no hay juego hormonal, no hay ciclo, es falso todo. El objetivo del anticonceptivo oral es eliminar toda esta sexualidad. No ovulo, por lo tanto no hay subida de testosterona, por lo tanto no hay más deseo sexual. Pero tampoco voy a tener una falsa lútea, con lo cual tampoco hay una conexión con mi vida interior, con mi intuición. ¿Sí? Lo estoy anulando todo. Todo el poder de la hechicera, de la bruja, del inconsciente, queda eliminado. Hay muchos otros métodos de planificación familiar que potencian los regalos que nos hace el ciclo menstrual. Pues desde un método sintotérmico hasta un simple diafragma. Un diafragma me vuelve a conectar con mi anatomía. Necesito introducirlo en vagina. Necesito palpar que está bien colocado en torno al cuello del útero y necesito acariciar el útero. Estoy generando placer en mi propio cuerpo desde mí misma. Y me estoy autogestionando en mi sexualidad. No la dejo en manos de un tercero. ¿Vale? Recupero mi poder. Hoy es muy difícil que aprender el método sintotérmico, muy complicado. Es difícil encontrar quienes sepan. Y prácticamente imposible que en la seguridad social te den un diafragma. Y son métodos muy sencillos de planificación en los que la pareja tiene que colaborar. Porque esto es muy importante. Esto no es información solo para las niñas. Los niños tienen que saber. Porque viven rodeados de mujeres y las mujeres de hombres. La fertilidad es cosa de dos. Y se ha vendido como todo lo contrario. Exactamente. Y de hecho muchas chicas dicen, no, yo me la tomo para regular mi regla. Se utiliza para eliminar los síntomas del síndrome menstrual. Sí. Sí, sí, sí. Lo que haces es acumular más en la mochila. Y se vende como eso, como libertad de la mujer. Sí, totalmente. Y según lo que dices, pues, lo que haces es anular todas tus capacidades. Y es un negocio. Y aparte es un negocio farmacéutico, pues, sí. Claro. ¿En qué países ahora mismo empieza a resurgir el diafragma, el método sintotérmico? En Alemania, por ejemplo, donde están viendo los efectos secundarios de la píldora, vía cáncer de útero, de cáncer de cuello de útero. ¿Vale? Corrígeme si me equivoco. De hecho, las píldoras lo que hacen es evitar la ovulación. Sí. Esas píldoras que se toman al final del ciclo es para generar un sangrado artificial. Es decir, si tú no te tomas esas píldoras, estarías sin sangrado. No tendrías óvulos y no habría regla, no habría ciclo. Es para hacerlo menos chocante. Bueno, estábamos hablando de conflictos de menstruación y podemos citar la menorragia, que serían las menstruaciones abundantes o fuera de los límites de 6-7 días, ¿no? El conflicto que se está expresando
es que no tienes poder para controlar tu vida, ¿sí? Y que tus opciones están controladas por los demás, por otras personas. Y la irregularidad en la regla tendría que ver con un conflicto sexual o afectivo. Vale, tendríamos que ver de nuevo las simbologías que decíamos antes de los ovarios. Hay casos incluso en que el cuerpo de la mujer puede no generar óvulos como método anticonceptivo, porque estoy con una pareja que, por Dios, que no tenga un hijo. Y el cuerpo es capaz de cambiar. ¿Sí? Recordad que también hay una componente simbólica muy grande. Puede ser que la pareja, es decir, la relación, segundo chakra, relaciones, la relación no tiene por qué ser con una pareja con la que vivo. Puede ser con mi padre, con mi hermano, con el profesor, con mi jefe, con... ¿Vale? Y llegamos a la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, es un fenómeno natural y biológico. ¿Bien? Si vais al Museo de la Evolución Humana en Burgos, hay una explicación muy sencillita, porque por lo que parece ser somos el único mamífero que tiene la menopausia. El objetivo es poder cuidar las crías. Nuestras crías necesitan un proceso tan largo de crianza que si tenemos crías a los 50 años, nos vamos a morir antes de que esa cría pueda salir adelante. Lo que a mí me interesa, para garantizar la supervivencia de la especie, es tener el mayor número de nietos posible. Con lo cual, yo a los 45-50 paro, porque lo que hago es apoyar a mi hija, que es la que va a garantizar que siga la especie. Esa es la explicación que dan desde la paleontología a la existencia de la menopausia. Bien. Los problemas de la menopausia realmente son la expresión del conflicto que vive la mujer en esta sociedad al dejar de tener la regla. Y son conflictos que están relacionados con envejecer, con dejar de ser deseable, con la sensación de que lo que vivía antes era mucho mejor que lo que hay ahora, la amargura, o las oportunidades que se han perdido. Si yo... o el rechazo de ti misma. Si yo tengo alguno de esos conflictos, voy a tener una menopausia con síntomas. Si no tengo ninguno de esos conflictos, lo voy a vivir naturalmente, como cualquier otra cosa, no hay ningún problema. Si nos vamos a los síntomas clásicos, por ejemplo, los sofocos están relacionados con que no tengo una pareja a mi lado. ¿Dónde está el calor de ese macho que tengo al lado? Y o eso también. Hembra, también. Y iría relacionado con mi vida sexual. Es decir, yo ahora que ya no menstruo, ya no soy mujer, ya no puedo tener una sexualidad como antes. Esas hormonas que han cambiado, que no me van a dejar. Fijaos, cuando menstruamos por primera vez las mujeres, la frase es: felicidades, ya eres mujer. Cuéntale, ya antes que era. Bueno, y cuando deje de tenerla, ¿qué voy a hacer? Seguimos siendo mujeres. Es un mensaje muy tonto, de un calado muy profundo. La osteoporosis tiene que ver con una devaluación de la autoestima muy importante. No sentirse apoyada por su estructura familiar. O no valgo lo que era. No valgo lo que valía sexualmente. Es una de las claves, ¿no? O reproductivamente. La vida fértil de la mujer tenía valor en cuanto tienes capacidad reproductiva, en cuanto puedes tener hijos. A lo largo de los siglos a las mujeres se les valoraba porque podían tener hijos. Recuerdo cuando me quedé embarazada de mi tercera hija, mi vecino, que vivo en un pueblo, decía: ¡qué buena reproductora eres! Gracias, vecino. Piropazo. Es un mensaje muy... es una anécdota, te ríes, pero te está diciendo lo que hay detrás, ¿no? Vales porque puedes traer hijos al mundo. Tu función es reproductiva. ¿Y dónde quedo yo como persona? Los edemas, que son tejidos hinchados de agua, el agua, el simbolismo es la emoción. ¿El edema qué es, la hinchazón? La hinchazón, sí. Y por un lado el edema también es como que abotarga las sensaciones de esa zona. Y tiene relación con los miedos existenciales, ¿no? Porque el agua sería como el elemento básico para la supervivencia. E incluso
las cartucheras también tienen una descodificación y es la manera de mostrar a los demás que todavía sigo siendo mamá. Fijaos qué buenas caderas tengo. ¿Vale? Luego, si yo tengo ese conflicto, almaceno grasa en ese punto. Si no, pues estará en otro lado o no almacenaré nada. Bien. La menopausia, puede haber conflictos en los ovarios precisamente por lo que hablaba antes Cristina, el tema de los nietos. Cuando no hay nietos, se pueden hacer ovarios poliquísticos o incluso cáncer, porque sería la manera biológica de traer más seres a este mundo, porque mis hijos no pueden o no lo están haciendo. En el hombre, ese problema se expresa en la próstata. Cuando hay una preocupación por los nietos, ¿vale? Es cuando aparecen los problemas de próstata. Bueno, pues os lo cuento muy rápido. Esto os lo cuento rápido porque realmente tenéis en YouTube, hay un canal de Libertad Emocional en el que tenéis un montón de vídeos explicadas estas técnicas con mucha más profundidad, con ejemplos. De hecho, tenéis un seminario de 6 clases que se llama Seminario de Libertad Emocional, en el que se explica todo esto. Bien, entonces ahí podéis coger toda la información. Cuando queremos trabajar con un recuerdo, lo que hacemos es tratarlo como si fuese una película. Nosotros, si vamos emoción a emoción, no vamos a tener ningún problema para trabajar con cualquier recuerdo. El problema es cuando nos hacemos los valientes y nos lanzamos a la piscina. Ahí nos lo comemos todo junto, nos descontrolamos, pasamos un berrinche tremendo y claro, no queremos volver. Luego, lo que podemos hacer es ir cortando las situaciones en trocitos y liberando toda la carga emocional que venga en cada uno de esos trocitos. ¿Bien? Y lo primero es avanzar desde un estado de tranquilidad. Si yo estoy pensando, bueno, tengo que recordar la situación aquella que fue conflictiva, vale, ¿qué me está haciendo sentir solo pensar que tengo que hacerlo? Si estoy en tensión, lo primero es que me tengo que relajar antes de ir al recuerdo, porque si no voy a sumar lo que tenga ahora más lo que venga después. ¿Vale? Partiendo de ese estado de relajación, lo que hago es crear una escena, como si fuese la escena de una película, que voy a tener que recorrer. Le pongo un título para fijar la escena, porque puede que mi mente luego vaya recordando muchas más. ¿Bien? Le pongo un título y me quedo con una. Y voy avanzando, como en el gráfico. En el segundo 36 de esa escena, se me dispara una emoción. En ese momento paro, me voy al cuerpo y lo que hago es relajar la tensión física. Porque si me quedo en el recuerdo, mi mente va a seguir avanzando, va a enlazar con 15 cosas más y me va a disparar todas las emociones a la vez. ¿Vale? Si lo voy haciendo de esta manera, lo hago controladamente y puedo vaciar un recuerdo completo y me deja de afectar. ¿De acuerdo? Este sería el primer paso de un procedimiento para tratar en profundidad los conflictos. ¿Bien? El primer paso es tratar el recuerdo, lo primero que te aparece, que te impacta emocionalmente. Pero como tenemos defensas subconscientes, hay todavía mucha carga tapada. ¿Bien? En YouTube tenéis, ya os digo, en el seminario este, tenéis el procedimiento completo para trabajar en profundidad cualquier tipo de recuerdo. ¿Vale? Pero si ya solo hacéis esto, los cambios que podéis obtener ya son muy importantes. ¿Bien? Bueno, pues una vez puesto en conjunto toda esta parte que es pues más o menos psicológica, biológica, vamos a dar un pasito más y nos vamos a meter en el mundo de espiritual o el mundo iniciático, en esas culturas antiguas. Esas culturas antiguas, que el elemento común a todas ellas es que nos decían que nos hemos encarnado, hemos cogido un cuerpo para recordar que somos divinos. Y divino significa que tú tienes la capacidad de crear la realidad que vives. Ese es el poder de un dios. Crear lo que tú quieres que ocurra. No sufrir lo que los demás te crean. ¿Vale? Y esto es lo que nos dicen las enseñanzas iniciáticas. Que no estamos aquí para acomodarnos, para ser espectadores de una realidad que generan los demás, sino para generar nosotros nuestra propia realidad. Y eso se consigue amando y deseando lo mismo. Es decir, unificando nuestro interior. Lo que digo y lo que hago tienen que juntarse.
lo que siento y lo que hago tienen que juntarse. En el libro Sabiduría de Mujer, Cuerpo de Mujer, Cristian dice: el propio ciclo menstrual refleja el modo en el que la conciencia se convierte en materia y el pensamiento crea la realidad. Podemos crearlo de manera negativa o de manera positiva. Todo esto que estoy contando también está en otro vídeo de YouTube que se llama El Camino del Mago. O sea que ahí podéis ampliar todo lo que vamos a ver ahora, que lo vamos a ver muy condensado. El Camino del Mago es otro nombre que le podemos dar al camino espiritual. Porque el camino espiritual no es más que un camino que me lleva a liberarme de la realidad que me hace sufrir y crear una con la que estoy disfrutando. Y eso lo consigo a través del cambio interno. Y lo que creo es una realidad material externa. ¿Bien? No es que yo me encuentre bien aunque estoy en mitad de una guerra. No, no. Si yo domino la capacidad de crear esa realidad, no hay guerras en mi realidad. En mi vida no va a haber conflictos. Y ese es el objetivo. Eso es lo que nos llevan proponiendo miles y miles de años. ¿Bien? Y es lo que tenemos que aprender a manejar. Lo que pasa es que todas las religiones se han encargado de tapar ese fondo y dejarnos con la estructura vacía. Y tenemos que confiar en los demás para poder tener esa capacidad. Tienes que orar a un Dios externo para que Él te lo conceda. Cuando realmente estás orando a ese Dios interno que tú tienes para ponerte de acuerdo con Él y que aparezca esa realidad que te va a hacer disfrutar. Y esto es un camino individual. Cada uno tiene esa parte interna, esa parte divina interna. No necesitas que los demás te acompañen. Pero luego, como estamos todos juntos, vamos a interactuar. No nos vamos a hacer independientes y olvidarnos de los demás. Es que precisamente ese estado al que vas a llegar de paz para crear esa realidad es el que más te une a los demás. Que de hecho es el estado de paz / amor incondicional. De hecho, tenemos un testimonio que dice que cuando saquéis fuera lo que tenéis dentro, lo que saquéis fuera os salvará. Si no sacáis fuera lo que lleváis dentro, lo que no saquéis fuera os destruirá. Síndrome premenstrual. Tenemos los conflictos ya dentro. Tenemos reprimidas esas emociones. Si las sacamos fuera y dejamos que se vayan, eso nos cambia la vida. Nos salva del sufrimiento. Si lo dejamos dentro, seguiremos como estamos. El secreto de la magia, al final, es la intensidad de las emociones. La intención consciente crea. Siempre que no haya una orden subconsciente con una emoción más intensa que diga otra cosa. ¿Vale? Y ese es el secreto del mago. Aprender a unificar esas dos intenciones. La consciente y la subconsciente. ¿Vale? Es decir, tienes que buscar al otro en ti, al diablo, al que habla de dos maneras, para liberar esas emociones que hacen que los otros programas que tú no quieres gobiernen tu vida. Una vez liberamos la emoción, cambiamos el programa y nada se opone a mi deseo, a mi intención consciente. Y las cosas van ocurriendo, empiezan a acumularse las casualidades que te llevan a lo que tú quieres. Y para conseguir esto hay un método. Lo primero es tener claro qué deseas. Y para tener claro qué deseas tienes que invocar, tienes que poner por escrito, en un plano o de la manera que tú quieras, la idea que tienes en tu mente. Porque de la idea nebulosa a lo que vas a hacer en el mundo real va un trecho normalmente. Y plasmarlo o invocarlo ya me va a hacer consciente de qué hay de incoherente en mí. Qué hay dentro de mí que se opone a ese deseo. Porque yo me voy a encontrar tranquilo o me voy a encontrar alterado.
Si estoy alterado es que hay algo en mí que está diciendo uy, 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 qué difícil. No, 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 eso no puede ser. Y por lo tanto voy a estar peleando conmigo. No voy a avanzar. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿necesito controlar? Y esto es una de las claves de la magia. Tú pides el qué, pero no pides el cómo. Pedid y se os dará. Si necesitas controlar, significa que tienes miedo. No confías en el devenir de la vida, en que las cosas que ocurran siempre van a ser buenas para ti. Y si tienes miedo, al final atraes las situaciones que confirman ese miedo. Luego eso hay que vaciarlo. Lo siguiente es entrar en un juego de la vida, que es descubrir qué señales me estoy poniendo que me llevan a mi destino, a concluir ese deseo que yo quiero. Cambia radicalmente la manera de vivir el día a día, porque estoy jugando continuamente a ser el detective que detecta dónde están las señales que me van a llevar rápidamente a concluir ese deseo. O cuáles son las señales que me están apartando. Con lo que tengo que encontrar de nuevo esa parte que está en mí que está desviando el camino. Y también es importante que una vez que conseguimos el deseo, debemos festejar. Porque si queremos creernos que somos capaces de hacer eso, hay que asociar una emoción muy intensa a la consecución de un objetivo. Porque si no, no nos vamos a acordar de las veces que hemos conseguido hacer lo que pedíamos. Y solo nos acordaremos de lo malo. Pero si festejamos, celebramos aquello que conseguimos, poco a poco iremos teniendo esa sensación de que somos capaces de hacer todo lo que queramos. Y automáticamente, según acabemos la fiesta, nos tendremos que poner a planificar cuál es nuestro siguiente viaje. Es cambiar la manera de vivir. Eso sí, hay que tener atención a ciertas trampas. La primera, ningún problema está fuera. Si yo encuentro algo en mi exterior que se está oponiendo a lo que yo deseo, es que hay algo en mi interior que no quiere que se cumpla. Bien, luego no echo la culpa a los demás. Tengo que buscar en mí cuál es esa parte que está diciendo, menos mal que ha aparecido este porque si no nos íbamos a matar. ¿Bien? Segundo, la trampa de esperar, no es mi momento. Siempre es tu momento. Lo único que tienes que encontrar es esa parte de ti que está saboteando el viaje, porque tiene miedo. Quítale el miedo y avanzarás. Y la última trampa es conformarme. Estoy jugando, ¿por qué me tengo que conformar? Puedo pedir lo que quiera, da igual. Pero puede haber partes de mí que tengan miedo al fracaso o al éxito. Tengo que vaciar todo eso para llegar. ¿Vale? Y esas son las tres trampas básicas. Nadie es culpable más que yo de conseguir lo que yo quiera. Siempre es mi momento. Y siempre puedo conseguir aquello que me proponga. Solo tengo que descubrir qué hay en mí que me desvía. ¿Ah, no? Y a tener en cuenta una frase. La verdadera magia es aquella que une opuestos. Cuando yo no puedo avanzar es cuando veo las cosas divididas. Si soy capaz de unificarlas, entonces acabo de romper la barrera. Puedo crear otra realidad diferente. Y en eso se basan los genios, en ofrecer nuevas realidades en las que cosas que estaban separadas ya están juntas. Bueno, como me dicen que me paso muchas veces de tiempo, aquí hay una práctica, bien, que podéis hacer. Es muy sencilla. Lo que tenéis que hacer primero es decidir lo que quieres, dibujas un círculo y escribes ahí todo lo que quieres o lo dibujas, lo que te dé la gana. Eso es la invocación. Lo siguiente es imaginarte que tienes una piedra gigante como esa que está al borde de una cuesta y en cuanto la empujes y empiece a rodar, tu deseo se va a cumplir sí o sí, ya no hay marcha atrás. Ya no puedes parar la piedra.
ahí tienes que darte cuenta de qué está pasando en tu cuerpo cuando te acercas a la piedra y quieres empujarla. Porque lo mismo, hay muchas cosas en tu cuerpo que se oponen. Porque si no puedes parar ese deseo y tiene consecuencias que tú no quieres, a ver qué va a pasar con tu cuerpo. ¿Bien? Y ahí puedes liberar todas esas sensaciones. ¿Vale? Ese es el ejercicio, que lo podéis hacer en casa y a ver qué tal os va. Y un punto que quiero comentaros, que a mí me parece muy importante. Antes hemos hablado del cuerpo, que tiene un enlace con las emociones y que funciona de una manera, el cerebro funciona de una manera biológica, expresando en enfermedad nuestros conflictos emocionales. Bien. La biodescodificación más avanzada se une con las enseñanzas espirituales y nos dicen que estamos en esta realidad para trascenderla, no para asumir que somos seres biológicos y por lo tanto tenemos que cumplir unas reglas biológicas siempre. No. Nosotros descubrimos que tenemos esas reglas biológicas y podemos usarlas para resolver nuestros conflictos, pero una vez resueltos, ya no mandan sobre nosotros las reglas biológicas. Nuestra conciencia está por encima de eso y podemos conseguir llegar a sitios que jamás hubiésemos soñado. Es decir, yo tengo un ciclo y ese ciclo me influye. Bien, es biología, ¿vale? Pero si yo empiezo a encontrar cuáles son las limitaciones, cuáles son las emociones que están atrapadas, que se activan en ese ciclo y las suelto, salgo del ciclo. Ya no me afecta. Bien, vivo la vida decidiendo yo cómo me tengo que sentir. ¿Vale? Y eso es muy importante. Me puedo apoyar en los ciclos, en el camino, pero mi objetivo es salir de toda limitación. Ni la biología me va a limitar. ¿Vale? Y eso me va a llevar a integrar lo masculino y lo femenino. Esas dos cosas que están separadas y que para hacer magia tengo que unir. La gran magia. Muy bien, ¿y cómo enlazamos todo esto con el ciclo de la luna? Pues si la mujer tiene biológicamente una conexión muy fuerte con la luna, la aprovechamos. No es cuestión de negarlo, podemos aprovecharlo. ¿Bien? Es una conexión emocional que se vuelve muy intensa en determinados momentos de ese ciclo. Perfecto. Pues si la emoción es muy intensa, esa emoción me va a ayudar a crear esa realidad. Decíamos que la realidad se crea a partir de la emoción intensa. Luego en ese ciclo hay una herramienta para lograr conseguir lo que yo quiero. Me puedo apoyar en él. ¿Vale? Y además, esas emociones se potencian con la sexualidad. Cuanto más libere yo esa sexualidad, cuanto más sea capaz de disfrutarla y de descargar todas mis tensiones, mayor capacidad de creación voy a tener. Luego, lo que yo os propongo es que el momento ideal para invocar es el momento de la luna llena. ¿Por qué? Porque es el momento en el que voy a ser creativo. La luna llena me refiero al momento de ovulación de cada mujer, porque si fuésemos con los ciclos naturales, la ovulación sería en la luna llena. Pero cada mujer tiene sus ciclos y tiene que encontrarlos. ¿Bien? Luego, en el momento de ovulación, es el momento en el que yo puedo crear una realidad nueva que quiero conseguir. Y hago la invocación, lo escribo. ¿Qué va a pasar justo después de esa ovulación? Que va a venir esa reflexión, va a venir ese buscar en mi interior. Y eso me va a facilitar encontrar todo lo que hay en mí que se opone a crear esa realidad. Si vacío todo eso, que me lo estoy poniendo delante precisamente porque estoy ayudándome de mi ciclo, ¿bien? En cuanto venga la luna nueva y empiece a crecer, mi objetivo se va a ir armando, va a ir apareciendo, fluyendo. Y consigo crear esa realidad aprovechándome de los ciclos de mi propio cuerpo, de mi biología. ¿Bien?
Pues ya la última propuesta es que tengáis un libro de sueños. Y que os busquéis un cuaderno chulísimo. Que os guste mucho mirar. Que os guste mucho tocar. Porque así vais a cogerlo y vais a leerlo. Y ahí vais a escribir todos esos sueños. Y los sueños son vuestros y los podéis cambiar cuando queráis. Pero si estáis en contacto con vuestros sueños, es mucho más fácil que vayan creándose, que vayan apareciendo. Y os va a facilitar sobre todo el jugar con esa capacidad divina que tenemos de crear la realidad. Pues nada, muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado. Y nada, a disfrutar. Gracias. Yo quería compartir sí. Que, bueno, yo creo que ha sido esta semana que vi en internet mujeres que tenían, o sea, a la hora del parto, ¿no? Pues tenían un orgasmo. Entonces, yo hace tiempo que leí un libro de Michel Odent. Que bueno, pues hablaba eso, ¿no? De lo que es un ciclo, que sería el ciclo, digamos, del parto de los 9 meses, pues como un gran ciclo orgásmico, ¿no? Por así decirlo. Y me llamaba mucho la atención porque yo creo que muchas veces nuestras creencias, es decir, tal y como vemos la realidad, el mundo, tal y como nuestra cultura ha ido explicando. Pues la realidad que vemos, las bases científicas o morales o éticas que nos definen como individuos, pues parten, digamos, de la cultura en la que, bueno, pues nos ha tocado nacer y vivir, ¿no? Y claro, vivimos en una cultura judeocristiana que es profundamente misógina, es decir, todo lo que tenga que ver con la mujer, pues es muy negativo, ¿no? Y me parece que era en ese libro que hablaba que Juan Luis Bartolomé de las Casas, cuando fue a América, descubrió que las mujeres a la hora de tener parto no sufrían, no tenían. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, me chocó, me hizo despertar realmente, ¿no? Me hizo llamar. Pues decir, qué potente son los conceptos, las ideas, ¿no? De qué manera cristalizan en nuestra mente y nos condicionan para el resto de nuestra vida, ¿sí? En función de lo que haya tocado pues vivir, en qué época y en torno cultural. Comentaba también el de, creo que era ahí mismo también, no sé qué isla, en Polinesia o. Había una parte de la isla de dos pueblos que no tenían contacto, que no tenían conexión. En un lado las mujeres tenían orgasmos y en el otro no lo conocían. Cuando llegaron después de siglos a contactar y bueno, pues la gente se comunicaba y se hablaba, las mujeres se decían unas a otras, ah, pues yo tengo un orgasmo, es eso. ¿Qué es lo que se produjo? Pues en el pueblo donde las mujeres no tenían orgasmo, de repente, pues... aprendieron a tener orgasmo, ¿no? Entonces, básicamente yo quería, bueno, compartir, ¿no? lo fuerte que es los paradigmas que tenemos cada uno de nosotros inyectados desde que nacemos y que gran parte de este tipo de ejercicios quizás también consiste en analizar, en pensar, en profundizar y en romper alguna, por lo menos plantearse de forma crítica esto que es así, que yo creo que es así, de verdad es así, porque ahí es cuando te das cuenta de que rompiendo, digamos, o por lo menos poniendo, sacando a flote algo que puede ser totalmente contradictorio, tan contradictorio pues como las cosas que acabo de decir, ¿no? O sea, sí. Pues te das cuenta de que muchas veces podemos romper fácilmente muchos esquemas que nos pueden liberar, ¿no? Y emocionalmente pues nos pueden curar, nos pueden liberar, ¿no? De alguna manera. Un poco siguiendo eso. Sí, era sí. Lo que quería compartir, ¿no? Que era, bueno, a mí me ha abierto mucho la mente, ¿no? En esas Esa es otra de las cosas que puedes conseguir con los ejercicios de relajación.
algo es cierto para ti porque tú sientes que es cierto. Luego hay una carga emocional que está diciendo que eso es así. Si tú contactas con esa carga emocional y relajas, de repente empiezas a contemplar esa frase con otra connotación, con otro significado. Y llega un momento en el que cuando llegas a la paz, si la frase no es lógica, directamente dices, no tiene ningún sentido y deja de afectarte. A mí me gustaría, estoy de acuerdo con ello, pero quizás ayuda más el que si te llega alguien del otro lado de la isla y te dice, oye, mira, que esto es así. Y, pues probablemente sea mucho más fácil el poder liberarte de esa, o sea, hacer ese trabajo posterior. Es decir, lo que subyace realmente es una creencia profunda, porque realmente es la que te dicta, y nuestra mente, digamos, como humanos, pues es el arma que tiene. Es decir, simula o piensa la manera en que ve la realidad. Si eso es muy muy fijo, constante, estable y mutable, digamos, no puedes cambiar eso, probablemente estés intentando trabajar, te va a ser muy difícil trabajar sobre eso si no rompes, digamos, esa estructura de creencia que realmente te da cierta estabilidad a la hora de vivir el mundo. O sea, necesitamos, digamos, ese, por eso se han creado las civilizaciones, que nos basan en una serie de pilares que de alguna manera nos dan idea de decir, bueno, yo me muevo por aquí y es lo que me va a ayudar a moverme y a ver la realidad y a relacionarme con los demás, conmigo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos en duda ciertas creencias, es muy probable que a lo mejor consigamos avanzar pasos muy, muy grandes, ¿no? El caso claro es este, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que los indígenas parieran sin dolor, o la mayor parte, ¿no? Sí. Cuando realmente el primer precepto que te da la Biblia, pues es eso, parirás con dolor y sudarás a la hora de trabajar. Pero la mujer parirá con dolor, o sea, es como un castigo, y realmente cuando eso te lo meten desde el principio, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ha visto de esa manera tan natural, es decir, no, es que es así, ¿no? Sí. Ni lo piensas, ni lo dudas, claro, va contra la natura. Por eso es tan interesante viajar. Por eso es tan interesante viajar, que dicen, sal, ve cosas y leer, ¿no? Había uno que decía, dale educación al pueblo suficiente para que trabaje, pero no tanta como para que empiecen a pensar. Si abres el canal informativo, te va a picar, vas a seguir buscando información, vas a ponerte las cosas en tela de juicio, vas a empezar a cambiar paradigmas y formas de ver las cosas. Incluso porque también lo que te rodea te condiciona. Porque sobre lo que has dicho, por ejemplo, una de las teorías que hay de por qué las tradiciones judío-cristianas son tan restrictivas con el cuerpo también es porque son las religiones del desierto, aparte de las del libro. Y en un entorno desértico hay que dicen que había una sociedad patriarcal que tiene que controlar mucho el uso del cuerpo por la deshidratación, tal, y de ahí deriva todo un sistema de creencias donde al final se controla hasta el extremo. Y de ahí también, claro, es así. Esas sociedades del desierto, en cuanto se encontrasen con otras sociedades más fluviales donde no había eso, ese control, la curiosidad es que nos hayan impregnado todo el mundo donde no haya ese entorno de esa creencia. Puede ser una explicación. En realidad, lo que cuentan Jim Butas y otros historiadores, venimos de una sociedad neolítica matrilineal, que significa que la organización era por línea materna, pero que había igualdad, ¿no? Hoy existe una sociedad que todavía es así, en China, los miau miau, todavía funcionan así. No existe la violencia, ni existe la palabra asesinato ni violación, por ejemplo, porque no hay realidad que nombrar. Y en un determinado momento, lo cifra más o menos hace 5.000 años, surge el patriarcado. No es exclusivo de la sociedad judío-cristiana. Sí, pero en China también abarca muchas otras sociedades, y ahí es cuando se cambió el paradigma. Desde un paradigma igualitario, basado en la vida, las representaciones de la mujer, si conocéis la Venus de Willendorf, son voluptuosas, ¿no? Se celebra la vida, el poder generar la vida, lo que decía Paco de las cartucheras. Se pasa a sociedades patriarcales basadas en la jerarquización y en la propiedad. Entonces cambias el paradigma, claro. ¿Qué necesito? Lo primero es eliminar mi canal de liberación de energía, la sexualidad. ¿Cuál es la más potente? Porque era la más
¿no? La que movía más, la femenina, fuera. Porque de la mano de la femenina me voy a cargar la masculina, sin más, ¿no? Si me cargo la masculina, la femenina va a seguir creando. No, pero si me cargo la femenina, la masculina ya la ha lastrado. No hay otra. Y además, si me cargo la femenina, estoy influenciando sobre las generaciones futuras. Si esa mujer no tiene una sexualidad sana, lo va a transmitir a sus criaturas. Mientras que es más difícil que transmita al hombre, es más fácil que transmita a la mujer. Hay un libro de Casilda Rodríguez que tiene un título, ya te lo dice todo, La represión del deseo materno y el nacimiento del estado de sumisión inconsciente. Si yo reprimo la sexualidad femenina, el deseo materno, que es expansivo, que es de amar, que es de proteger, de crear, de dar vida, de irse para afuera, estoy creando un estado de sumisión en mis criaturas. Mis criaturas van a aceptar la sumisión como estado de vida. Si yo no reprimo esa sexualidad femenina, mis criaturas no van a asumir la sumisión. Era lo que pasaba con lo que contaba Bartolomé de las Casas. Esas madres no solo parían con placer, sino que en las islas de todo el Caribe la población autóctona desapareció muy rápido porque las propias madres se negaban a que sus hijos pasaran a la situación de esclavos. Y había suicidios masivos y asesinatos masivos. Es decir, esta vida no la quiero para mí, ni para mis criaturas. Si tú no reprimes esa sexualidad, yo voy a limitar esta vida. Tiene que haber dignidad y si no, no la quiero. Si reprimo esa sexualidad, voy a aceptar como una forma de vida válida la sumisión. Hay un... Comentando lo que decías de las culturas del desierto, para mí tiene sentido porque la base del patriarcado, que es la propiedad privada, el control del agua, se basa en la escasez. O sea, si tú vives en zonas de escasez, necesitas acumular, necesitas acaparar, necesitas tener poder. Y a partir de ahí generas una estructura que mantenga la vida así. ¿Vale? En zonas en que sería un poco parecido a los bonobos y los chimpancés. Los chimpancés viven en zonas en que hay menos comida. Entonces hay como más conflicto entre ellos, mientras que los bonobos tienen comida por todos lados. Entonces también tiene una lógica... de entorno, ¿no? Se desarrolla la sociedad. En las tribus preislámicas desérticas, la mujer tenía el mismo valor que el hombre, ¿eh? Y luchaba en la guerra, ¿eh? No, eso no es. Sí, pero. Tú puedes ser. Pero si hay escasez y eres dueño del oasis. Yo creo que la base es control y dominio. Claro, pero pues eso dice escasez. Si me hago dueño del oasis y los demás me tienen que pedir agua, yo a cambio de tal les doy cual y ya voy generando una estructura de control y una cultura del control y la propiedad. En cambio, en toda América, o no es que a lo mejor la parte de Seattle no, pero todo Sudamérica, que justamente era lo contrario, o sea, es muy fluvial. O en partes de, a lo mejor de África, no del desierto, sino de la parte más central, de donde hay esa selva, no hay ese dominio del patriarcado, ni tampoco hay un concepto de la propiedad. Si te vas a esas tribus, bueno, ahora sí, porque hemos metido la mano a los occidentales, y otro día salía el documental del Congo sobre el control del coltán y todo esto, ¿no? Pero antes de eso, igual, son sociedades muy parecidas a las sudamericanas, mesoamericanas, y también es un entorno fluvial, o sea, hasta que incluso la propia climatología puede derivar a que una cultura se estructure de una forma. Y hasta que no se da ni con eso, en el choque de culturas, al final, ¿quién predomina? Más agresivo, por ahora. Yo tengo una pregunta también. Que has hablado de lo que sería el ciclo fértil de la mujer y luego la menopausia. En el caso de aquellas mujeres que por una situación de una enfermedad les han creado una menopausia provocada, ¿qué consejos darías? Porque es un choque muy fuerte. Una histerectomía es brutal. Claro, es que y emocionalmente y todo, y se echa de menos. Sí. ¿Cómo se encaja? Porque eso es muy lindo. No solamente es el choque de pierdo mi útero, el segundo corazón que le llaman, sino que además el entorno social no entiende por qué tanto drama, ¿no? Recuerdo un ginecólogo que le decía a una mujer, es que no entiendo el drama que tenéis las mujeres con perder el útero. Yo no tengo útero y no pasa nada. Vale, es un conflicto doble. Yo tengo que gestionarme y tengo que gestionar el entorno. Hay ginecólogos que a partir de los 45 de forma sistemática ya te dicen que te vacían, ¿eh? Para evitar problemas. Sí. Bueno, es parte de esta cultura de voy a anular esta parte de la feminidad. ¿Mm?
porque es algo problemático que puede generar. Bueno, no lo reconozco como algo positivo, no lo valoro, no tiene valor. En este caso habla de tipo cáncer, o sea, no estoy diciendo, sí. Las mujeres a partir de determinada edad van a tener un cáncer para evitar, sí. Y por bien de ellas las vaciamos. Es una... Bueno, sí, y Angelina Jolie se quitó los pechos por sí. Bueno, pues, y a esas mujeres tienen que hacer un trabajo muy potente a nivel emocional, muy potente. Pueden seguir, existen ejercicios de visualización y de meditación y de relajación. No, para nada. Que puedes trabajar sobre esos órganos perdidos, sin problema. Es decir, igual que nosotras podemos visualizar nuestro útero, una mujer que haya perdido su útero puede visualizarlo y trabajar sobre él. El canal energético sigue estando ahí, ¿vale? Sigue estando lo mismo. En ese mismo lugar y se puede trabajar, sí, debe trabajarlo además, ¿no? Porque además deberá hacer un proceso de duelo muy potente, que eso es la parte que no nos cuenta. Has perdido algo muy importante, esto, la capacidad de generar vida, ¿no? Y si es eso significa un duelo, ¿eh? Sí, es verdad que hay como un crecimiento que uno se permite como... ¿Cómo diría yo? Que uno es consciente de que dan un paso para adelante. ¿Sabes cómo cuando hay etapas en la vida que crees, sí, que te dan un empujón? Pues existe eso también. Es curioso. Sí. Bueno. Pues nada, chicos. Un placer estar con vosotros. Bueno, un placer.